Hola, 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 hola. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Ay, papá. Ay, papá. Muy buenas noches tengan, amigos. Para toda la gente que no me conoce, yo soy su amigo el Chepe. Antes que nada, me presento, por si no me conoces. Ahora sí, ahora sí, ahora sí estoy, amigos. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a pasar el partido de las poderosas y gloriosas Águilas del América. Hasta me puse la playera campeón. Porque, ay, ahorita les voy a contar algunos números, algunas estadísticas entre América y Pachuca. América y Pachuca, jornada número 11 del torneo Apertura 2022-2023. Ya me hizo regresando un añito, 2023. Y les voy a contar algunas noticias. Todavía tenemos como 40 minutitos para platicar, para saludar a toda la banda, a toda la bandita bonita que va a andar por acá. Recuerden en compartirlo a todos, para que estos videos les lleguen a más personas. Vamos a hacer la conexión con la bandita de Facebook para que entremos de una vez con todo el power. Ya, no importa que le vayas a Pachuca, que le vayas a las Chivas, no importa que metas chavas al vestidor del equipo, no importa nada de eso, y lo vamos a contar en un ratito más. Pero, por cierto, hice una encuesta para toda la gente de YouTube. ¿Cuál será el marcador final entre América y Pachuca? Saluditos a todos mis amigos de Ranchuquita. Les mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Gracias por estar acá. Déjale bajo porque luego entra bien fuerte el sonido del juega limpio. ¿Siente tu liga? Ya saben cómo entro. ¿Saben cuál es la dinámica? Por cierto, en la caja de descripciones, solamente para la gente de YouTube. Bueno, nada más estamos en YouTube ahorita. Ahorita conectamos a Facebook. Están las alineaciones. Recuerde que en menos de 20 días jugamos 5 o 6 partidos. Entonces hay que darle un poquito de rotación a la gente. Hay que darle un poquito de rotación al equipo. Yo no lo veo mal, pero hay que darle un poquito de rotación a todo el equipo. Les voy a contar, por cierto, saludos a toda la banda. Mira, por aquí ya empieza a conectarse la banda. El Pachuca le espera otro robo. Ojalá, papá, ya mandamos pa' Yuya. Dice Azul y Oro. Saludos a los amigos de Azul y Oro. Gracias por estar aquí. Mañana voy a pasar su partido. Aprovechando, mira. Mañana voy a pasar el del Atlético de Madrid contra el Feyenoord, donde juega el Bebote, un mexicano, argentino-mexicano. Ya metió gol el Monterrey. El Bebote, a mí la verdad me cae bien el Bebote. Un chavito, el hijo del Chaco, que está jugando en Holanda. Bueno, mañana voy a pasar el partido a las 10:45 de la mañana, Atlético de Madrid contra Feyenoord. El de Porto contra Barcelona, para toda la banda. Saludos a toda la banda del Barcelona. Después voy a pasar el de Sudamericana, el de Quito contra Defensa y Justicia. Ya es la vuelta de la semifinal. Se viene la Sudamericana. Obviamente, también voy a pasar el del Necaxa contra el Chemito. Voy a pasar el partido para toda la bandita que va a estar por acá. Fuera de lugar. Contra el Chemito lo voy a pasar para toda la bandita. Obviamente al de los Pumas, a toda la bandita de los Pumas. Saben que soy americanista, pero paso sus partidos. Y les mando un abrazo a todos los Pumas. Es más, he tenido gente de Pumas que he querido y que quiero mucho. Bueno, Pumas contra Querétaro. Ojalá que gane. El que sea. Bueno, Santos Tijuana. Y cerramos contra el de Tigres Toluca a las 9 de la noche. Saludos a toda la bandita que está por acá conectada. Les mando un abrazo. Voy a hacer la conexión. Escuchen. Voy a hacer la conexión con Facebook, ¿eh? Con esos compitas. Obviamente, con ellos entro después porque aquí me pongo en cotorreo con ustedes. Vea, César Navarro. Hoy gana las poderosas Águilas del América. ¡Vamos con todo! Esos 3 puntos contra Pachuca. ¡Arriba la América! ¡Odiame más! Eso dice el buen César Navarro. César, te mando un abrazo. Jesús Benjamín. Buel Hernández, América. José Mendoza. ¿Dónde está Chepe? Buenas noches para toda la banda. Estoy en la Ciudad de México.
Pero en estos días, en 8 días voy a estar en Colombia. A ver, sí, voy a andar en Colombia. Entonces, no importa que haya partidos, allá donde estoy, les pongo los partidos y las transmisiones. A lo mejor y... Sí, no importa, porque hay una hora más allá. Bueno, les mando un abrazo. Y le mando también un saludo y un abrazo a Azul y Oro, que andaba por aquí. Esmeralda Rodríguez, los Santis atentos y tirando hate. Déjalos, déjalos, Esmeralda. Así son, así son. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Es de que, la verdad, pues vienen aquí a cotorrear y yo los respeto a todos, a todos, a todos, a toda la bandita. Lo único que sí no leo son groserías a mi persona o a cualquier equipo, porque sé que puede estar viendo el fútbol un niño, puede estar viendo el fútbol un infante. Entonces no me gustaría no me gustaría eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienen hermanos, primos, hijos, sobrinos o alguien que está al lado y escuchas a un tipo diciendo groserías, pues no se vale. Pero bueno, leo todos los comentarios excepto las groserías. Y obviamente si mandas spam, pues se te van a bloquear, papá. Se te van a bloquear. Sí, le anularon el gol al Monterrey porque estaban fuera de lugar como un cuerpo. Bueno. Vámonos, vámonos con lo que sigue porque ya salieron las alineaciones. Les voy a poner. No, voy a hacer. Hasta tenemos minutitos. Hasta tenemos minutitos. Porque los de Facebook no pagan. Y los que pagan están aquí, papá. ¡Ah, ya metió gol, Pueblita! ¡Ay, ay, ay! ¡Chachú! Ya metió gol, Puebla. ¡Ay, ay, ay! Va ganando Puebla 2-1. Pero bueno, ya me inventé mi spam. Ahorita les voy a decir cómo llega la América ante Pachuca. Híjole, porque sí, ¿eh? No nos, no, 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 es nuestro coco, es nuestro coco, el Pachuquita. Me caen bien los de Pachuca y he tenido posibilidad de ir a Pachuca y es un estadio amigable, así les puedo decir, un estadio amigable que al americanista, no importa que seas de la barra o que seas americanista aficionado normal, te tratan bien. A diferencia es que hay estadios que sí les puedo decir, ¡ah! A lo mejor tienes que traer una chamarrita o algo más, algo diferente, porque si hay como que diferencia ahí. Pero bueno, vámonos, vámonos ahora sí con las alineaciones del encuentro para toda la banda. Para toda la banda bonita, para toda la banda futbolera, porque sabemos que me ven aficionados de otras partes. Por cierto, te pido que me regales un like. Apenas llevamos 38 likes. A ver si llegamos hoy a los 100 likes. Les mando un abrazote. Les mando un abrazote a toda la banda que me regale un like. Estoy trabajando para llevarles mejor contenido a toda la banda, a toda la banda. No importa que le vayas a los Pumas, a las Chivas, al Cruz Azul. Hablando de Chivas, qué mal la está pasando la Chivas. Qué mal está pasando la Chivas. Desde varias semanas, varios partidos atrás, la está pasando mal la Chivas. Digo, hay cosas que en lo deportivo sí digo, ah, y hay otras que digo, qué bárbaros, qué bárbaros. Bueno, fuera extra fútbol, no tengo que burlarme de ellos, pero sí la están pasando bastante mal. Hoy, con decirle, en la mañana estuve leyendo que dieron. Separaron indefinidamente a 3 jugadores. Y yo dije, pues, ¿qué hicieron, no? Ya después nos enteramos de que llevaron, pues, digamos que a personas fuera del entorno del club, del núcleo del equipo, metieron a unas personas con falda. Entonces, pues, está prohibido. Y es lo que se sabe. Por ahí dijeron también que hubo las puntadas que traía el viejo Paunovic. Pues fue por un golpe. Entonces me parece a mí que fue. La está pasando mal a Chivas, están jugando mal. El fin de semana. El fin de semana juegan contra el Atlas, que por cierto también lo voy a pasar a las 7 de la noche el sábado. Van a jugar contra ellos y la tienen mal esos cuates. La tienen mal esos cuates. Pero bueno, hoy nos importa lo que es el América. Hoy el América, es que tengo mis guiones. Aquí está, ¿dónde está mi cámara? Llevo mis guiones, entonces hoy, para que no crean que ahí nada más les habla lo puritito maje, no.
No, tengo mis guiones y allá tengo mis preguntas. Bueno, hoy es el partido número 49 del año futbolístico, que el año futbolístico terminó, bueno, inició el 4 de diciembre. Ay, sí, no es cierto. Inició el 11 de diciembre, porque fue el primer partido que hubo del América. Al día de hoy lleva el América 49 partidos. 49 partidos a su mecha ahí. Yo calculo que este año sí vamos a romper los 60. No, híjole, 11 partidos. Sí, le andamos tirando los 60. Le andamos tirando los 60. 58, por ahí. Dependiendo cómo ande el América y si llega a la final y los partidos pretemporada y ese tipo de cosas, cuando se vaya. Supuestamente el entrenador. Ven, ya me la estoy cotorreando y no les he dicho las alineaciones. Las alineaciones están acá abajo, por cierto. Están ahí abajo para toda la bandita. Ahora sí hice un poquito más para atrás mi cámara para poderme mover, para hacerme atrás y adelante. Por cierto, aún no me corto mi cabello. Ya me lo quiero cortar. Lo voy a cortar. Me lo voy a cortar muy pequeñito por dos razones. Y después se las digo. Bueno. ¿Qué les parece si les pongo las alineaciones del partido de hoy? Tenemos 3 minutos antes de entrar con la bandita de Facebook. Con la bandita de Facebook. Ya saben que ustedes son los consentidos. Leo sus comentarios. Primero, siempre me vengo para acá. Saludos a las más de 200 personas que hay por acá. Abrazo, abrazo. A 45 me gustas. 45 me gustas. Sí podemos llegar a los 50. A ver, regálame un like. Venga, 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 papá. Híjole, le quitaron el gol a Puebla, 1-1. Bueno, vámonos con las alineaciones. Ya se las había puesto hace ratito, pero dije, ay, voy a entrar de una vez, voy a entrar de una vez. Me pongo a cotorrear con ustedes. Esta es la alineación que puso la Federación Mexicana de Fuchibol. La Federación. Saludos a todos mis amigos brasileiros que andan por acá, que los trae saludando. Bueno. Primero, y lo más importante, es el América. No importa que yo esté mi voz en off. Primero el local, siempre digo local. Y hoy le toca el local a las Águilas del América. Para todos y cada uno de ustedes. En la portería, con el número uno, Luis Malagón. Sus defensas son Sebastián Cáceres con el número cuatro, Ramón Juárez, Kevin Álvarez. ¡Ájale! Me lo cambiaron. No manches. Bueno, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Sendejas, Salvador Reyes, Leo Suárez, Jonathan Rodríguez y el capitán Henry Martín. Y por parte de Pachuquita, la Bella Airosa, ya metió el gol ahora sí, Puebla. Le va a llover duro al Tano. Bueno, la portería está Carlos Moreno, mexicano, con el número 25. Ahí les van todos los demás. Sergio Barreto, Gustavo Cabral, que es el capitán. Jorge Berlanga, René López, Yaciel Marchand, Elías Montiel, Lucas Di Giorgio, Eric Sánchez, Ilian Hernández y Miguel Rodríguez. Puro morro. Puro morro, ¿eh? Puro morro. Ah, ya se lo quitaron. Puro morro. ¿Estamos jugando qué, Puebla? Puro morro en el Puebla, ¿eh? Déjale, quito aquí porque si no se va a meter el sonido. Puro morro, ¿eh? Me gusta, la neta, eso me gusta. Que haya mucho morro, no importa. Porque de ahí salió el Kevin y segurito el Kevin jugó con alguno de ellos. Ahorita les voy a decir los mejores duelos que yo creo por dónde van a ser. Ya sea por la banda izquierda, por la banda derecha, porque hubieron muchos, muchos cambios. Tenés así que ya está el uruguayo. Cáceres no está jugando Igor Lichnowsky. Igor Lichnowsky. Y obviamente hay algunos jugadores más. No está jugando Brian, está entrando Cabecita. Sabemos que va a jugar el viernes contra Mazatlán, que por cierto también lo voy a pasar. Y bueno, así está esto. Ahora sí voy a conectar con la banda con la banda de Facebook, de. ¿Cómo se llaman estos güeyes? De YouTube, de YouTube. Vamos a conectar con la banda de YouTube. Déjame, pongo la música. Pausa, 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 pausa. Ey.
Ahí. Para que vean el punch que le pongo diferente a los facebookeros. Corriente. Entrada 3. Guardar y cerrar. Nos vamos a Facebook. Muy buenas tardes, noches tengan todos y cada uno de ustedes. Para la gente que no me conoce, yo soy su amigo Chepe y en esta ocasión vamos a pasar el partido de las Águilas del América que se enfrentan al Pachuca, a nuestro Coco. Les voy a decir alineaciones, designaciones y algunas cosas más y datos de estos dos equipos. Así que vénganse para YouTube y vénganse para Facebook. ¡Esa voz me agrada, papá! ¡Chachán! ¡Ay, un saludo de gallo! Bueno, señores, les mando un abrazo a toda la gente que se va a conectar aquí conmigo. Hoy les voy a decir alineaciones. Les voy a decir cuántos partidos juega, quién es nuestro Coco, cómo creo que va a jugar el América, los mejores duelos, la fortaleza de cada uno de los equipos. Y obviamente les voy a pasar el partido completo. Mis comentarios, te pido que te suscribas, que lo compartas. Y si puedes en la caja de descripciones o en el chat, contéstame, porque voy a leer todos y cada uno de los comentarios. Bueno, ahora sí ya empezamos, ya le bajo a mi cotorreo. Les mando un abrazo a toda la banda. A toda la banda. Ay, Bruno, no, dame chance al rato. En el gol vienes, es que es mi perro. Bueno, se los voy a presentar. A ver, ven. Él es Bruno. Saluda a la banda. ¡Ah, pinche micrófono! Él es Bruno. Saluda a la banda. Dame un beso. Ay, ya sí, ya también. Dame chance. Vamos a chambear. Bueno, ya conocieron al Bruno. Ya lo conocieron al buen Brunito. A ver, aquí estoy. Ya lo conocieron, entonces, él es Bruno. Cada vez que grito gol, pues obviamente pues, se me avienta como loco el buen Bruno. Ahora sí le voy a bajar a la música que está por acá. Voy a leer todos y cada uno de sus comentarios para toda la banda que anda por acá. Se los voy a agradecer. Si me puedes regalar un like, te lo voy a agradecer. Ay, mira, escucho el himno y me emociono. Oh, ya quiero que empiece el partido. Bueno, ¿qué tal si pierde el América? Yo estoy bien feliz. No. Vamos a confiar de que va a ganar el América. Ahora sí, antes que decir toda la banda que está por acá, las alineaciones, voy a leer los comentarios de la gente de Facebook y de YouTube. A la gente de Facebook le acabo de conectar, sí que sí, le acabo de conectar la encuesta. Y la encuesta dice, ¿cuál será el marcador final entre las Águilas del América y los Tuzos de Pachuca? Ya empieza a votar la gente, así que vota, que voy a leer todos los comentarios de la banda Azul Crema. Talachita, ay papá, mira, este es mi mero compadre. Abrazo, me encanta. Ya estamos en el estadio, dice mi compadre, que ya está en el estadio, el Ángel Talachitas. Mira, el Talachitas aquí, en mi corazón, y el América al lado. Y al ladito Ecatepec. ¡Uy, pupú! Antonio Alejandro, ánimo a mi Chepe, arriba las Águilas, desde Agua Dulce. Saludos hasta Agua Dulce, hermano. Antonio Alejandro, gracias por estar aquí, brother. Ya empieza a conectarse la banda. Apenas son 50 conectados en Facebook. A ver, vamos a ver cuántos andan en YouTube. Nah, en YouTube ya somos más de 250 personas. Sí, ya somos la maleta. Vamos a leer los comentarios de YouTube. Saludos a toda la banda de Fresno, California, dice el buen Azul y Oro. Saludos a toda la banda de Fresno, de mi compadre Azul y Oro, desde Fresno, California, mexicano. Thanks for watching my video, brother. Gracias a toda la banda del Gabacho. Nicolás Tesla, me manda una manita así. Leo primero los comentarios porque no me vaya a pasar lo mismo que él. Pues ya saben, ¿no? Que dicen un nombre y me salgo albureando yo solito. Pues no, claro que no. Ladislao Castillo, saludos desde Zacapu, Michoacán. Lalo y Luis América y ya. Saludos a Ladislao, que manda a saludar al buen Lalo y al buen Luis. Abrazo grande. Grandote, como el América. Alex Benito, vamos por otra victoria, América, aunque ya sabemos que sola
derrota cada mes borran todas las demás victorias del campeonato. Tranquilo, tú tranquilo y yo nervioso. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Saludos a toda la gente que anda por acá. Ahora sí, voy a leer. No, les voy a poner la alineación para toda la banda de Facebook. Sí, porque la banda de Facebook, ahorita se las pongo. Mejor seguimos cotorreando con la bandita que anda por acá. Que por cierto, hoy es el partido número 49 para toda la gente de Facebook. Hoy es el partido número 49 del año futbolístico. Me parece que hay de dónde cortar tela. Hace rato estaba platicando con mis amigos de YouTube el hecho de que hoy las Águilas del América hicieron muchos cambios en su alineación. Me parece que es bueno darle esa rotación y descanso a algunos jugadores que vienen jugando bien y que posiblemente puedan entrar en el segundo tiempo. ¿A quiénes me refiero? Brian entró en lugar de Cabecita. Me parece un buen jugador. Viene anotando goles, viene haciendo cosas agradables. Sinceramente, la temporada pasada metió pocos goles y decíamos, ay, mira, ajá, es uruguayo, iba saliendo Viñas, todos como que decíamos, ay, mira, Viñas me cae bien, pero llegó otro uruguayo, pero no, nos cayó la boca a muchos, ¿eh? Por cierto, venía del LAFC. Un equipo de California, por cierto, a mi compadre Azul y Oro, que a lo mejor le iba al Galaxy. Pero viene llegando del LAFC. Entonces, llegó con no muchas expectativas, pero le sirvió para que llegara a su selección de Uruguay. Entonces, una de las bajas, digamos, fuertes, es Brian por la banda izquierda, pero entró por Cabecita, que viene apenas agarrando nivel. El otro jugador es Julián Quiñones. Julián Quiñones, que, o sea, todos sabemos quién es Julián Quiñones, pero entró Henry Martín, que viene saliendo de una lesión. Entonces, me parece que hay varios cambios. La diferencia está en que Pachuca está mandando a puro chavito de la sub-23, puro morro, literalmente puro morro del morro. Por cierto, ya les voy a poner las alineaciones aquí. Para hacerme más chiquito y mostrárselas ahorita con toda la tranquilidad y con toda la banda, es 61. Con toda la bandita, ahora sí me voy a desaparecer, pero seguiré en sus corazones. Esta es la alineación oficial. No crean que es la que el Chepe se está inventando. No crean que es la que, ay, mira, el Chepe está le está jugando al Madame Sassou. No, saben que yo no soy así, pero ahí está la alineación oficial. Déjeme hago más grande la otra. Es que nada más me había volado la del la de la liga. La de la Liga BBVA MX. Ya desde que estrené micrófono, me la paso acá cotorreando, ¿eh? Bueno, ahí está, ahora sí. Ahí están más o menos. Bueno, estas son las alineaciones de los dos equipos que para mí hoy el Pachuca salió con su línea de 4-3-3. Hoy el América tiene una línea de 4-4-2, engañosa, porque sabemos que Cabecita Rodríguez corre por la banda izquierda, obviamente, para atacar y recortar, y además trae gol. Este jugador trae gol. Hoy nos vamos a enfrentar a un equipo pachuquita que viene, no viene como todos quisiéramos enfrentarnos, pero viene con mucho morro. Y esos morros, la neta, rifan. Bueno, creo yo que los mejores duelos se van a ver del lado derecho de la América, donde está Kevin Álvarez y Leo Suárez, que se van a enfrentar a René López y a Elías Montiel. Obviamente, por la banda izquierda, Miguel Rodríguez. Van a ser los mejores duelos por esa banda, para mí. Obviamente, sabemos que Leo Suárez y Alejandro Sendejas se pueden cambiar de banda e intercambiar lugares para recortar lugares y distancias. Para mí, esa es lo que mejor va a hacer el América, jugar por esa banda. Recuerden que esa bandita, pues Kevin Álvarez jugaba con ellos
y lo conocen y prácticamente son de su edad. 1-1, minuto 78. No hay bronca. Hay tiempo para toda la bandita. Entonces, me parece que va a ser un partido agradable, vistoso, del Pachuquita que llega con todo el chamaquerío, con todo el kinder, a enfrentarse hoy al América. El América hizo varios cambios. Tan es así que entra por Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres. Otro uruguayo que venía de una lesión de la nariz, venía por ahí malito de la rodilla y que había estado lesionado y no había entrado. Que por cierto también es de la selección de Uruguay. Puro seleccionado traemos, ¿eh? Trae nivel en América. Trae nivel en América, aunque mi compita del azul y oro que esté ahí a decir, le ayudan a la América al mar. Y otro que otro. Pero sí, ¿no? Que se demuestre nada más. Que se demuestre para toda la banda que anda por aquí. Por cierto, estamos a unos 17 minutos, 20 minutitos de que empiece la transmisión. Bueno, que empiece el partido, la transmisión empezó hace ratito. Y voy a los comentarios de la banda. Vámonos a los comentarios de la banda. Luciano Pena, saludos desde Miguel Alemán, Tamaulipas. Saludos a toda la banda de Tamaulipas, hermanito. Espero que estés muy bien. Vamos a leer los comentarios. Hay 22 comentarios en Facebook nuevos. Ay, hola. Dice, hola, compadre. Hola. Hola, comadre. Déjese ver. Chao, chao. Bueno, saludos. Y te mando un beso. Mira, Liz Garibay. Saludos, Chepe. Soy Raimundo de Catepec. Ah, cabrón. Ya me lo cambiaron. Ah, mi compadre Raimundo. Mira. Mi Raimundo Vieira Hernández, mira. Raimundo Vieira y Ecatepec al lado. Saludos a mi compadre Raimundo Vieira, que ahora está disfrazado de Liz Garibay. Bueno, así dice. Saludos, igual a mi comadre le mando un beso. Déjese ver. Es el Facebook de mi esposa. ¡Ay, ajá! Es el Facebook El Alterno. No, no sé, hermano, la neta, no sé, pero le mandamos un beso y un abrazo a Liz Garibay, que le prestó el Facebook a mi compadre. Gracias, Mandilón, gracias, hermano, te mando un abrazo, gracias por estar aquí. Le mandamos un saludo a Liz Garibay, gracias. José Antonio Orellana, buenas noches, amigo Chepe, gracias por transmitir a mis águilas. Desde Tapachula, Chiapas, te mando un saludo. Mándame un pozol hasta acá. Y tengo unas ganas de un pozol, así frío, carnal. De esos, tengo hambre. De esos de, ¿cómo se llama? De Tuxtla Gutiérrez. Saludos, Chepe. Listos para ver una victoria más de nuestras poderosas y gloriosas Águilas de la América, dice el buen Eric Soria. Te mando un abrazo, hermano. Vicente Godoy, saludos, amigo Chepe. Hoy ganamos. Saludos, brother. Antonio Orellana, ánimo, mi Chepe. Juan A. Pantoja, a mi brother. Él vive en Azcapotzalco. Buenas noches, Chepe. Listo para apoyar a las poderosas y gloriosas Águilas. Ganamos 3-1. Miguel Mesa. Mis Águilas van a ganar, dice. Saludos, brother. Te mando un abrazo. El Serge Peña. Primero, buenas noches. Bendiciones, mi Chepe. Hoy gana el América. Chau, chau. Abrazo, hermano. Gracias por estar aquí. Efraín Arellanes, vamos a América, 3-1, vamos a ganar. Saludos, Efraín, te mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias por estar aquí, brother. 0-0. 1-1, Monterrey, Puebla. Neto Carlita, mi Chepe, hoy ganan nuestras Águilas. Neto Carita, Neto Carita, dale, control más para ver bien. saludos a mi compadre Neto Carita. Si dice Neto Carita. Julián Hernández. Julián. Ay, mi Julián. Saludos a los americanistas. Vamos con todos. Que se gana jugando. Saludos, brother. Claro que sí. Saludos al buen Julián. Y yo estoy así. Silvano Rodríguez. Chepe, saludos a toda la banda. Y manda saludos a Silvano, a Sammy Rodríguez. Y a toda la banda de Brooklyn, Nueva York. Saludos a toda la banda de Brooklyn, Nueva York. En especial a Silvano y a Sammy Rodríguez. Sammy Rodríguez, saludos. Tiene nombre de beisbolista. Saludos a toda la banda de New York. Y en especial a mi brother Silvano Rodríguez, que anda
allá en la Gran Manzana, cuando anda en Brooklyn, pegadito. Déjale regalo un me gusta a mi compadre, porque siempre es bien chido eso que toda la banda empieza a conectarse. Es más, casi casi, Silvano Rodríguez, Erika Mortera. Erika Mortera, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y un beso hasta Loma Bonita, Oaxaca. Ay, 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 bonito. Qué chulo, qué chulo, qué chulo, ¿eh? Man, mira, tengo hambre. ¿Unas tlayudas? Ay, pero una señora tlayuda y un mezcalito. Ah, ahí tengo mezcal. No, pero hoy no voy a beber. Mañana tengo que trabajar. El viernes sí me echo. No me importa, no me importa. Me voy a echar un caguamón como el domingo, como el sábado. Acabé medio. No, acabé normal, la neta. Raúl Pacheco. Saludos, mi Chepe. Saludos desde Romeo, Michigan. Chepe, gracias por la transmisión. Saludos a toda la banda americanista en las buenas y en las malas. No, abrazo a ti, hermanito. Gracias por estar acá. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias. Ramiro Murillo, gracias a ti, Chepe. Le voy a las Chivas. Gracias a ti, Chepe, pero le voy a las Chivas. Pero quiero ver perder a la América. Saludos desde Simi Valley, California. Saludos para todo. Para todos, sin importar a qué equipo le vaya. Brother, thanks for watching my video. Tus Chivas no le están pasando nada bien. Nada, nada bien, ¿eh? Bueno, sus jugadores, qué buena fiestota se han de estar aventando. Saludotes. Jorge Acosta. ¡Ay, papá! ¿Dónde andabas? Dije, ¿dónde anda Jorge Acosta Herrera? Saludos, amigos, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Bendiciones, mi Chepe. El América es el número uno. Cuídense mucho. Porque Ciudad Juárez es número uno. Ciudad Juárez es número uno. Saludos a mi compadre Jorge Acosta. ¿Qué onda? Allá en Chihuahua se hace un cortezote bien sabroso, ¿eh? Uy, papá, se ve que tengo hambre. Vamos a regalarle un me gusta a mi compadre. Ahí está mi gusta, ahí está mi gusta. Ay, 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 faltaba mi Vicky. Rafael y Vicky Valenzuela, saludos desde Mansfield, Texas. Rafa y Vicky, puras águilas. ¡Chachú! Rafa, ¿cómo estás, compadre? ¿Qué óbolas? ¿Qué óbolas? ¿Nos vamos a ver en la final? Por aquí, yo creo, porque no creo ir. Saludos a Rafa y a Vicky, ellos están en Texas. Siempre andan por acá, desde Mansfield. Brother, muchas gracias. Les digo que toda la banda se empieza a conectar. Nada más falta mi Junior. Falta mi Junior. ¡Ay, mira quién está por aquí! Mi brother, el Gabigo. Saludito, hermano, cordial. Mi hermano Chepe. Siguiendo desde la tiendita de la esquina. Así está mi compadre. Su vaso de hielo. Agua mineral. Su coquita. Su Bacardí. O su Torres 10. Tres hielitos. Chupecito, agüita mineral, su coquita, paca, 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 limoncito, gotita de limoncito, cirrón o bacacha, glu, 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 glu. ¡Ah, hijo de su! Se me hizo agua la boca, papá. Saludos a mi carnal y a toda la banda de la tiendita de la esquina. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí, carnal. Sabes que se te quiere, se te aprecia y te mando un abrazo con mucho afecto. José Antonio Orellana. Amigo Chepe, gracias por la transmisión. Por transmitir a mis águilas. Saludos desde Tapachula, Chiapas. Te saludo a toda la banda de Tapachula, Chiapas. Y arriba de América. Ay, no puse... Que no puedan decir groserías. Aquí está mi comadre, le mando un abrazo y ya lo leí. Hay un chorro de gente que me está escribiendo. A ver. Pintores Sandoval, Pintores, le mandamos un saludo hasta San Luis Potosí. A los pintores, Gary Baribay, la neta, bien mandilón. Por aquí dice mi compadre. Cruz Jiménez, saludos cordiales desde Xochimilco y arriba las poderosas águilas de la América, dice mi compadre Cruz Jiménez. Saludos, mi Cruz. Hoy ganan las águilas, no te preocupes. Chever Max Rix, son los mejores. Saludos desde Tabasco, son mejores los de Tabasco. Saludos a toda la banda de Tabasco.
porque Tabasco es un Edén. Ven, 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 chiquito. Mario Bacho. ¡Ay, papá! Por donde yo vivía había un bacho. Saludos desde Cancún. ¿En qué canal van a pasar el partido? En tu DN, yo creo, hermano. La verdad es que... O aquí por el Chepe. Aquí por el Chepe. Comparte y suscríbete. Comparte y suscríbete. No hay más. Hoy mete la América 4. Quisiera que me dijeras el horario que se va a empezar a jugar acá desde Quintana Roo. Estamos a una hora adelantados. El partido de la América empieza en 10 minutos. No sé en dónde estés, hermano. En 10 minutos empieza. Abrazo. Julián Izaguirre. Saludos y bendiciones. Ya estoy en casa. Águiles. Saludos a Julián, a Julio. Julito. Ay, Julito. Man, saludos. Eric de la Torre, saludos de Jalisco y arriba las Águilas. Saludos, carnal. Ah, mi Gael. Ay, mi carnal Gael. Gael, te mando un abrazo. Ya vi que te estás poniendo bien. Así como yo. Bien guapo. Saludos, Gael García. Te mando un abrazo, mi brotherzazo. Sergio Raya. Saludos, mi chingón. Saludos a toda la bandera de hoy que empiezan a despegar, las poderosas y gloriosas Águilas del América, y van a empezar a despegarse. Saludos. No puse el filtro de groserías. José Alcudia. Saludos, Chepe, desde Villahermosa, y que gane el América. Saludos a toda la banda de Villahermosa. De allá hay varios jugadores, ¿eh? Del América. Los más conocidos son los Lainez. Modo Henry Martin, dice por aquí el Gael. Anda en modo Henry Martin, papá. Saludos a la bandita de YouTube, que también son un chorro, ¿eh? A ver. A Pachuca le espera otro robo. ¿Qué pasó? Estamos chupando tranquilo. Bueno, Alexis, saludos. Lucio Peña, saludos desde Miguel Alemaja, Tamaulipas. Saludos a Luciano Peña. Esmeralda Rodríguez nos manda un corazón azul y amarillo. Saludos y besos a Esmeralda Rodríguez que anda por acá. Estamos a nada. Bueno, les voy a contar cómo llega el América. A ver, déjenme ver cómo veo mi cámara. Ahí estoy, ahí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo llega el América? El América viene de ganarle a los Pumas. Saludos, Azul y Oro. Por 1-0. Empatamos contra Toluca. Ganamos contra Querétaro en Querétaro. Le ganamos 4-0 a la Chivas. Saludos a mi compadre de Estados Unidos, que andaba ahí cotorreando, de California. Le ganamos 4-0 a tus Chivas, que por cierto, hoy corrieron a 3 jugadores. Y obviamente le ganamos a Cruz Azul. Cruz Azul. La máquina es azul. Le ganamos 2-3, papá. 2-3. Bueno, así fue como los últimos 5 partidos del América. Y los últimos 5 partidos de Pachuquita. Que no me cae mal Pachuca, ¿eh? Por ahí tengo un brother de Pachuca que dijo que se iba a reportar, pero a lo mejor fue a la cancha. Pachuca, en el último partido que entró, quedó contra Necaxa 1-1. Contra Guadalajara quedaron 0-0. Pachuca le ganó a Santos 3-2 en su casa. Perdió 5-0 contra Toluca. Me divierto, la neta. Perdió 5-0. Y obviamente perdió 0-2 contra el Atlético de San Luis, que era el superlíder. Pero, ahí les va algo bonito para la gente de Pachuca, para que no digan, ¡ay, es que el Chepe nada más dice cosas buenas! El último partido que jugamos contra Pachuca nos ganaron 3-0 en el Azteca. En Pachuca nos ganaron 3-0. Empatamos. El último partido de Liga en el Azteca. Los dos últimos hemos perdido 3-0. Pachuca, luego empatamos. En la semifinal nos ganaron 4-2. Perdimos 3-1. ¡No manches! El último partido que le ganamos al Pachuquita fue en la final del 2007, yo creo. No, afortunadamente y gracias a Dios, no. Pero el último partido que le ganamos a los condenados de Pachuca fue el 27 de febrero en la clausura 2021, 22-23. No manches, 2 años sin ganarle a esos condenados tuzos. Ya es un rato. Águila de corazón, ánimo Chepe. Osvaldo Barrientos, aquí estamos Chepe. Para apoyar a las poderosas y gloriosas Águilas de la América. Saludos desde Papantla, tus hijos, Puebla, desde Veracruz. José Antonio Orellana, es tan grande la envidia que ya no se sabe qué inventar. Mejor apoyen a su equipo y que se cambien al más grande. Raimundo Vieira, ahora sí estoy en mi cuenta. Saludos, carnal, te mando un abrazo.
Ya se me hace que le hicieron un scouting a su celular. Ay, ¿dónde anda este gordo? No, mi amor, nada más estoy viendo el partido de la América de, con el Chepe, con el Chepe, con el Chepe. Está bien, carnal. Heriberto CM, hoy gana el América 2-0. Ya estamos a unos 5 minutitos de que empiece el partido. Estamos a pocos instantes de que las Águilas, de que las Águilas estén ahí en el Juega Limpio, siente tu liga. Bueno, el América va en la posición número 1, como todos lo saben. El Pachuquita en la posición 14, el América ya 6 victorias, mientras 2 de Pachuca, empates 3 del América, 5 de Pachuca, derrotas 3 de Pachuca, 1 del América. Goles a favor, 20 del América, goles a favor, el Pachuca tiene 17. En contra, el Pachuquita tiene 17. Entonces yo creo que el América, si nos vamos a las estadísticas, el América hoy gana 2-0. Vamos a regalarles un gol a Pachuquita. Gana 2-1. Como siempre, el América hace cambios y se le complica. Pero si hacen unos cambiecitos agradables, el América se puede ir al frente. Lo más importante del partido, como se los dije desde un principio, son los duelos que se pudieran dar en la banda izquierda. Leo Suárez y atrasito el Kevin. Esos dos jugadores, si se concentran, la van a romper por esa banda. Pero tenemos a los jugadores del Pachuca, que son muchos morros del calibre del Kevin Álvarez. Entonces, que por cierto, el Kevin Álvarez estuvo ahí jugando. Todo puede pasar. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esos dos jugadores para el partido. Porque en una de esas, no quiero que nos den un susto. Chepe Boy, dime qué jugador es el de peligro de Pachuquita. Pachuquita la Bella Airosa. Ah, ya acabó. Ya acabó el partido del otro. A ver, vamos a ponerle que ya acabó, porque si no luego se me junta el lavado con el planchado. Marcador final. Y ahorita les voy a poner el audio de esta transmisión. Bueno, señores. Al fin tenemos 2 minutos de diferencia. Vamos a ponerle a estos cuates que me regalen un like. Un likey. Close. Aquí está. Bueno, hay jugadores de peligro de Pachuca. Sinceramente, hay dos jugadores que me hacen mucho, mucho ruido del Pachuca. Son puro morro, ¿no? Pero hay que tenerle mucho cuidado. Eric Sánchez, en la media cancha, hay que tenerle cuidado porque él es el que manda los balones y el que los cuida. Di Llorio, lo sabemos. Junto con Hernández y Miguel Rodríguez, mucho cuidado con esos jugadores. Los mejores duelos se van a ver por esa banda donde está Rodríguez y René López. Esos jugadores hay que tenerle mucho cuidado. Si el América mete un gol antes del minuto 20, se le va a complicar a Pachuca y es cuando el Pachuca se va a ir al frente. Pero si Pachuquita, la Bella Airosa, mete un golecito, les puedo decir que ese partido al América se le va a complicar porque se van a echar para atrás. Se le va a complicar y ahí es cuando aguas, ya está en el time back. Vamos a ponerle de una vez el primer tiempo. Ahorita les pongo el audio a toda la banda. Ahorita les pongo el audio a toda la banda se los pongo. Que me disculpen los de Puebla, les voy a poner la línea, el partido de la América. Sí, vamos a ponérselos. Ahí está. La neta, lo disfruto. La neta, debo aceptarlo. Lo disfruto. ¿Por qué? No lo sé, lo disfruto. Está a nada de que empiece el primer tiempo. En el minuto 0, ya cuando empiecen, les pongo la transmisión. Así que al final, aquí estoy haciendo circo, maroma y teatro para ponerles el audio, que está a nada de que patee el balón. A nada. Ahí estás. Bueno, señores, los dejo con el partido y la transmisión. Les mando un fuerte... Ahí déjale, le bajo. Ya empezó el partido. Los quiero mucho, pórtense mal. Nos vemos a ratito.
¿Cuántos de estos jugadores permanecerán y les dará continuidad el técnico uruguayo, que ha hecho muy bien las cosas debutando jóvenes y manteniéndolos en el terreno de juego? El árbitro central hoy es Marco Antonio Ortiz, checando con el asistente número uno, también con el asistente dos y tres. Y el árbitro dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. El Club de Fútbol América contra Pachuca. Arrancamos este partido con una Notburger hecha 100% a base de plantas. Atrévete a reinventar tu alimentación y disfruta con Notco, el equipo ganador de tus comidas. La pelota aquí va hacia adelante, pero Barreto enseguida la acaba mandando hacia un costado. Habrá movimiento de manos en el terreno de juego. Anda lloviendo con todo. Julio Ibáñez, ¿cómo anda? Diluvio, diluvio, y te lo aseguro que lleva 10 minutos lloviendo. Había caído algo de lluvia en la capital mexicana por ahí de las 4:30 de la tarde, y después, bueno, pues veremos, ojalá que no sea factor en este partido. Modificaciones en el América, ¿no? Entienden que mañana tienen para regenerar, jueves práctica y viaje, y el viernes enfrentarse a Mazatlán. Sí, 4 modificaciones es lo que acaba haciendo Andrés Jardine, con Reyes, Cabecita, Leo Suárez y Zendejas. Sí, se van a estar alternando posiciones. Cabecita quizá más fijo, cargándose por izquierda, pero tirándose hacia el centro. Te dejo esta. Sí, más que Leo Suárez, es lo de Cáceres. Cáceres sí, como central, porque Leo Suárez sí estaba. Cáceres como central, acompañando a Ramón Juárez. Le dieron descanso a Igor Lichnowsky. Henry Martín de espaldas, tocando hacia atrás. Encontrando de nuevo Álvaro Fidalgo. Martín apoyándose. Ojo con esta. Di Giorgio fue a trabar con todo. Comprometieron a Ramón Juárez, que el bote le va a favorecer. Va a tener que reventar esa pelota hacia adelante. Tiene que botarse por ahí Reyes. El balón que le vuelve a caer a Henry. Tocó de primera para Jonathan Dos Santos, que levanta la vista y va a meter este trazos al medio campo. Ya la tiene Leo Suárez. Otra vez para Henry Martín. Atención que viene el América. Solo lo va acompañando Cabecita. Cabecita por la izquierda. Puede encarar la marcación. Atención con Cabecita. Intentó con Henry. Hay un desvío fácil para el guardameta Moreno, que se queda con la pelota. Muy sí, bueno, el intento por el sector izquierdo por parte de América. La manera como retrocede el equipo de Pachuca también fue muy interesante. Cabral haciendo bien la cobertura, manejando ahí la zona de la defensa. Inmediatamente hacen la conversión de ataque a defensa y logran estar por lo menos 4 jugadores de Pachuca en zona defensiva, evitando que esta acción de América pudiera trascender. Chiquito, abriendo hacia un costado, tocando para Miguel Rodríguez. Tiene que apoyarse hacia atrás. Le van a dar toda la vuelta. Marchan, que toca en corto para Cabral. Y está abriendo hacia un costado. Berlanga, apoyando hacia adelante, intentando hacer la marcación. Reyes lo hace de buena manera. El balón que mandó a la cancha. Habrá movimiento de manos para Pachuca. Qué importante ver al Chiquito Sánchez, ¿no? Seleccionado nacional hoy. Quizá un poquito más suelto, va a ayudar en la zona de recuperación, por supuesto, pero tiene talento para ir al frente. Va a acompañar a Di Giorgio seguramente cuando pueda hacerlo. Gran jugador, y me da mucho gusto por él verlo con buenas actuaciones en selección nacional. Siempre que juega en selección rinde, Richard. Sí, ¿eh? Siempre. Las veces que entró en cada partido de Copa Oro y de Nations, lo hizo bastante. Sí, muy bien. El balón que va hacia adelante, por cierto, Eric Sánchez con una máscara de protección, y es que después de estos partidos de la selección se tuvo una operación en la nariz y por eso tiene que utilizar la máscara. Henry tocando hacia un costado. Kevin puede venir con el servicio. Prefiere en corto. Zendejas, que recibe de espaldas, quiere dar la vuelta, pero es muy buena la marcación. El balón que mandó a la cancha. Habrá movimiento de manos para el Club América. Y Zendejas rápidamente la pone en juego. Kevin no puede. Zendejas hacia atrás. Encontrado de nuevo a Jonathan Dos Santos. Marca bien Pachuca. Tocan para Cáceres, que quiere ir hacia adelante. Di Giorgio lo presiona. Por eso Jonah de tres dedos. Prefiere jugar hacia atrás. Recalculando el América. Juárez para Fidalgo. Se bota Henry, prefieren con Cabecita. Ahora sí, Henry regresó a la pared. Viene Cabecita, le puede pegar. Cabecita prefiere enganchar. Atención con Jonathan Rodríguez, que levanta la vista atrás con Fidalgo. Esperan dos adentro del área. Fidalgo hace el individual, salió de uno en corto. Gira y le pega puerta. La pelota pasó apenas por un costado. Reyes se animó. Habrá córner en punta de la derecha. Qué buena jugada, qué buena jugada. La media vuelta de Reyes es muy buena. No sé, la alcanza a desviar Moreno, ¿eh? Es una muy buena tajada. Aquí vemos la repetición en la que Fidalgo toca hacia el centro. La media vuelta qué es perfecta. Buena. Y el manotazo con la yema de los dedos es muy buena por parte de Moreno. Jugada en corto. Leo Suárez le regresa a la pared. Zendejas otra vez. Leo tiene solo a Zendejas. Ya lo vio y Zendejas adentro. El área le pegó. Pero bien Di Giorgio acaba tapando. Habrá otra vez córner. El único libre es Di Giorgio por la estatura, la presencia física que tiene.
los demás marcan en personal. Gran atajada Moreno, que no es la primera, es un gran portero mexicano. Y bueno, y Llorio con la responsabilidad lo hace bastante bien en ese recorrido defensivo. Te digo algo, no es la primera en este torneo, ¿eh? No, Moreno, no, no, ha tenido varias, ha tenido varias. Tiene estatura, es un arquero que también es confiable por arriba. Y bueno, haciendo esta atajada mano cambiada de las más difíciles, de las más complicadas para un portero, poder hacer ese cambio de mano para desviar por encima del arco. Leo Suárez, centro que va cerrado. Acaba sacando llegada a Cáceres solo. El bote le va a favorecer a Álvaro Fidalgo, pero prefiere jugar hacia atrás, no quiere meterse en problemas. Tocó para Reyes, se va botando también Jonah. Juega para Dos Santos y otra vez para Reyes. ¡Qué lluvia, Ibañez! Tormentón, ¿eh? Tormentón, Andrés. Nos ha tocado varias, inclusive este mismo torneo. Y yo creo que esta es la noche más lluviosa en la cancha del Estadio Azteca en lo que va de la apertura 2023. Es que, ¿sabes qué? Que no intervenga, ¿no?, en lo que pueda hacer el trámite de partido, porque a esta altura, con lo que está lloviendo y con lo que falta de partido, veremos cuánto se puede encharcar el terreno de juego. Es un 5-3-2, Ilián Hernández junto con Di Llorio tratando de acompañarlo. Aquí lo vemos participando, así está jugando Pachuca. De acuerdo, balón que va hacia el medio campo, se deja, resbaló por segunda ocasión, prefieren abrir hacia un costado y por acá ya la tiene Miguel Rodríguez. La gente que empieza a silbar con todo, bueno, dentro de todo, Ibáñez, tomando en cuenta que es un martes a las 9 de la noche, la entrada no es nada mala, ¿eh? Y teniendo en cuenta que prácticamente todos los partidos menos dos han sido de local, y teniendo en cuenta que el sábado y tuvieron una gran entrada contra Pumas, hay que destacar lo del público americanista, ¿eh? Y además que aguanten la cantidad de agua. No, muy bien, lo del público americanista es maravilloso. Habíamos la repetición y vendrá acá el movimiento de manos. Miguel le regresa la pelota. Rodríguez intenta hacer la individual, va contra Sendejas, manda el centro. Parece que hay un desvío. Cáceres acaba cortando de cabeza, complemento de Leo Suárez. Henry le mete el cuerpo, negocia la falta. El árbitro estaba a unos metros de la jugada. Habrá entonces tiro libre para el América. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo. El momio para el empate entre América y Pachuca es de más 320. Apuestas 2,000. Cobrarías 4,200. Caliente.mx, más acción, más diversión. Importante para Cáceres, ¿no?, el regresar, tomar confianza, por supuesto, conservar el cero. Me parece que es muy importante para él. Un jugador que ha mostrado una mejora importante en los últimos años. Cáceres ahora con la pelota. Balón completamente frontal, Henry de primera, buena bola, Sendejas, prolonga, tocó para Leo Suárez, le hace la pasada, Reyes, juega para él, y Cabecita también la va pidiendo, prefieren con Fidalgo, Fidalgo en corto, Cabecita, otra vez con Fidalgo, toca en corto, Jonathan Fidalgo de nuevo, tiene a Reyes pegado, Leo Suárez que se bota, el América se pone a mover la pelota, Fidalgo no encuentra a nadie, y por eso va a tener que apoyarse atrás, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Jonathan, difícil el control, era bravo el pase de Cáceres, recupera bien Pachuca, cuidado que viene Chiquito, Chiquito conduce, acaba descargando en corto, y atención que viene René López, le regresa la pelota Chiquita, López le puede pegar de zurda, la pelota se fue, apenas por un costado de saque de meta. Qué buena triangulación hicieron ahí, la pared que hace René con Chiquito López, viene el disparo, sale desviado de la portería de Malagón, pero es muy buena la jugada, ¿no? De último momento se quita con ese toque hacia la izquierda, se quita Cáceres de encima y el disparo sale ligeramente por un costado del arco de América. Se complica mucho también para los porteros la situación de la lluvia, el campo, eso lo hace más difícil. Mira qué pelota de Leo Suárez, viene Kevin y le puede pegar, Kevin engancha, Kevin hace el individual, tocó para Henry, acaba recuperando muy bien Cabral, parecía que Kevin le podía pegar de zurda, pero se inventó un pase que realmente me ha sorprendido la defensa, pero Cabral estaba cerca de la jugada. Jonathan Dos Santos, te digo algo, en el 80-70% de los campos de México, que mira que son muy buenos, con esta lluvia ya estaría, sí, ya habría áreas inundadas. El Azteca tiene un extraordinario sistema de drenaje. Totalmente. Es impresionante, quizá usted en casa por la pantalla, en esta toma que les estamos brindando, no se vea tanto, pero es realmente increíble la cantidad de lluvia que cae acá en el Coloso de Santa Úrsula. Balón que tiene Cáceres, tocando para Kevin,
Tenemos para Zendejas, que va a meter el cambio de juego hacia el otro lado. Reyes, ojo con el bote, hablando del bote. Acaba descargando para Álvaro Fidalgo. Este para Leo Suárez, que gira y va otra vez con Jonathan. Se va botando Zendejas. Zendejas, atención, le puede pegar Henry. Otra vez para Zendejas. Zendejas intentó filtrar, acaba recuperando bien la pelota. Fidalgo fue a trabar, perdió contra Di Giorgio, pedía falta. El árbitro dice que no hay absolutamente nada de Di Giorgio. Acaba tocando hacia un costado. Descargando para Barreto. Cabrera la pedía atrás. Pachuca se hace con la posesión del balón. Sí, hasta el momento es un factor importante la lluvia en el sentido de la precisión. Jugar al pie o jugar al espacio, ¿cuándo hacerlo? Y después en los disparos se patina mucho el balón. Entonces, mira cómo se ve, Richard. Sí, son factores. No, nos llega sí. El agua hasta nosotros. Y sí. Tenemos... Increíblemente nos estamos mojando sí. Aquí en el palco también. Y sobre sí. Todo, ¿sabes qué, Richard? Teniendo en el campo al equipo que más pases precisos sí. Y el que más pases da en la liga, ¿no? Sí. Que es el América. Totalmente. Se asocia muy bien de medio campo para adelante. Uno, dos toques, movilidad. Pero sí es factor en el tema de precisión, ¿no? Acá lo preocupante es que empiece a caer la tormenta eléctrica. Ese sí podría ser uno de los factores para, digamos, aplazar un poco el juego. Hasta no, ahora no ha habido indicios, ¿eh? No ha habido nada. No, hasta ahora. Relámpagos, no. Nada. En esa cuestión. Suárez tocando para Fidalgo. Jonathan la pedía, le va a dar toda la vuelta. Sebastián Cáceres. Zendejas. Dos Santos. Tocando para Leo Suárez, que tiene espacio, va filtrando cabecita. Henry se quiere dar la vuelta, mete el cuerpo. Henry en corto, pelota para Zendejas, que le puede pegar Zendejas. La balón que le va a caer a Henry, pero otra vez Cabral. Cabral se hace con el esférico. La gente pedía una falta y acaba rechazando como puede Moreno. El balón que va dividido, Cáceres por arriba fue a ganar. El balón que va a abandonar la cancha. Habrá movimiento de mano. La cuota de experiencia de Cabral, ¿no? Ahí quedó de manifiesto. Buen recorrido defensivo y rápidamente punteando la pelota. Vean qué buen trabajo va a hacer ahí. Tratando de darle, de recuperar la pelota y salir jugando. Y Miguel Rodríguez sí, también Miguel Rodríguez estorba ya Zendejas. Miguel Rodríguez evita que dispare. Sales Cabral con la, sí. Con la jugada, muy bien. ¿Cómo está la cosa en la banca, Ibáñez? ¿Eh? Bueno, el único valiente de los técnicos era André Jardine. Ya ahorita dijo, no, ya estuvo. Almada no se ha parado un solo segundo de su área porque entiende que evidentemente no está para dar ventajas con el traje que hoy vino a dirigir a la cancha del Estadio Azteca. Tú tampoco, profe. No, la verdad es que yo también estoy aplicando. Oye, Almada que ha enfrentado al América en 10 ocasiones desde que llegó al fútbol mexicano. Ya ha ganado 4 partidos, ha perdido 4 y ha empatado 2. Mira. Números interesantes del técnico de Pachuca. O sea, Ibáñez, estás decolando la banca del América. Sí, debo ser franco. No, quería ser más discreto de lo que tú lo estás haciendo, pero estoy en el rinconcito, sin interferir, para que nadie me vaya a decir nada. Llega bien Pachuca, Ibañez, ¿eh? Se ponen todos atrás de la pelota, están haciendo un buen trabajo defensivo, tratando de cerrar espacios, línea de 5 con prácticamente 4 volantes. Dos Santos, atención, buena pelota para cabecita, pero mejor la intervención defensiva fue perfecta la de Berlanga. Recupera bien Fidalgo, tocó para Jonathan, que levanta la vista y le va a dar la vuelta. Zendejas ahora con el balón, por derecha tiene a Kevin, jugó para él. Esperan tres adentro del área, Kevin va a enganchar, buscando la zurda. Prefiere tocar en corto, Zendejas, no hay espacio, le dan la vuelta con Cáceres. Y Cáceres en corto para Ramón Juárez. Reyes la pide por un costado. Fidalgo que se bota, juegan para Álvaro. Presiona el chiquito Álvaro Fidalgo y lo obliga a darle la vuelta. Sebastián Cáceres entra a Inter.mx y conoce todo sobre coche seguro. Encuentra tu seguro de coche fácil y rápido a mejor precio. Y sé un mexicano más que conduce seguro. ¡Seguro, seguro! Chiquito. Kevin. Fidalgo. La pedía Leo Suárez, va a venir el centro para cabecita, segundo palo, el bote no va a ayudar absolutamente nada. Habrá saque de meta para Pachuca. Qué buen trabajo el de Juárez hasta ahora, ¿no? La verdad, recibió la responsabilidad, está aprovechándola poco a poco, no se complica, hace exactamente lo que tiene que hacer, le da la pelota, toca bien, es muy preciso en sus pases, le da buena salida. Y cuando hay que reventarla en zona de seguridad, lo hace, está haciendo un gran trabajo, está aprovechando la oportunidad que se le presenta. Sí, muy disciplinado, ¿no? Sí. Tácticamente Ramón Juárez, bien ubicado siempre, ha hecho una buena mancuerna con Igor Rychlovsky y ahora con Cáceres se está viendo bien hasta el momento, ¿no? Un jugador muy joven, pero repito, con una gran disciplina
en lo táctico y futbolísticamente, pues tiene los argumentos para estar defendiendo la casaca de América. Por cierto, este sábado hay clásico tapatío, lo tendremos a través de nuestra señal. Antes vemos esta repetición, entrada brava sobre Alejandro Sendejas. Parecía falta clara de parte de Barreto, el árbitro sí la señaló. También parecía que iba a sacar la tarjeta, que hay otro ángulo más. Sí se la dejaron a Sendejas, Julio, pero no hubo tarjeta. Sí, parecía hasta más aparatosa. Al final Barreto es el que sale con la peor parte. Se duele un tanto también Alejandro, pero parece que los dos van a poder seguir en esta contienda. Qué importante para Pachuca son hombres de la calidad y de la experiencia de Celso Ortiz, que hoy no está, ¿no? No se alcanzó a recuperar de la lesión de tobillo. Esperan que el fin de semana contra Tigres puedan tenerlo. Pero en un plantel con tantos jóvenes, lo que te aporta un hombre de su experiencia y de su trayectoria, ¿no? No, totalmente. Digo, hay que recordar que la salida de Celso de Rayados es más por un tema de cupo, ¿no? De extranjeros. Sí, porque venía Canales. Sí, de acuerdo. Pero en la gran mayoría de los equipos de la Liga MX será titular. Acá ya se empieza a encharcar, ¿eh? Ojo, el pase de tres dedos de Leo Suárez buscando a Sendejas. En esa zona, Julio, no sé si te percataste, ya se frenó un poco el balón. Sí, ya van varias zonas en las que se nota cuando el balón bota. La zona que primero sufre en esta cancha del Estadio Azteca, cuando caen tormentas o diluvios como el que estamos viviendo, suele ser la banda donde se va a desarrollar el ataque de Chava Reyes. Así pasó inclusive en el Clásico Nacional. En su momento, Luis Fuentes era el hombre de la América que recorría esa banda, que es la primera que suele sufrir, insisto, en el que me parece tiene el mejor drenaje del fútbol mexicano. Sí, lejos. Una pelota larga que le tiran a Sendejas y este hombre que trae la pelota precisamente. Rodríguez, Miguel Rodríguez, que rapidísimo. Con velocidad, sí. Zancada larga. Y te lo digo porque hace muy poco tiempo estábamos viendo a Isaías haciendo un gran trabajo, se lo llevó Toluca y dándole oportunidad a los jóvenes, pero están respondiendo de alguna forma, ¿no? Por supuesto, les falta esa dosis de oficio y experiencia. Pelotazo largo. Dos Santos recupera. Fidalgo descargando hacia atrás, Ramón Juárez. Tocando para Luis Ángel Malagón. Ojo que ese tipo de pelotas se pueden llegar a frenar si sigue lloviendo de esta manera. Fidalgo le reclamaba a Malagón. Balón que va justamente para Miguel Rodríguez. ¿Qué hace? La individual, pero Kevin se para enseguida, recupera esa pelota. Descarga para Cáceres otra vez con Kevin, que va a levantar la vista, conduce el esférico y de zurda prefiere sacar esa pelota. Ojo con el bote. Parecía que se podía meter en complicaciones Berlanga, pero toca hacia un costado. Otra vez Berlanga. Leo Suárez que ejerce presión. Más atrás para Carlos Moreno. Ya empieza a ser factor, ya se está encharcando un poco la cancha. Y entonces las pelotas y más hacia atrás. Sí, complicadas. Tienes que hacer un pase fuerte realmente para que no se vaya a encharcar o a quedar, ¿no? Sí, como vimos en esta última. Sí, ahí se veía un charco precisamente en la cancha. Deben ser muy cuidadosos. El manejo del balón sin duda es mucho más complicado ahora. El pase generalmente tiene que ser ahora al pie. Incluso así es difícil controlar el balón. Vamos a ver quién se adapta mejor a las circunstancias del terreno de juego. Y si no con mucha fuerza, levantarla, ¿no? Levantar la pelota en cada entrega de balón. Obviamente, digo, entre centrales no, pero para buscar a alguien hacia adelante, pues buscar el balón aéreo. Oye, ojalá pueda, bueno, ahorita te digo. Perfecto, porque hablando del Hotel VIP, donde el lujo se gana, tenemos a dos grandes personajes que nos darán una noticia. ¿Cómo están, Burro y Potro? Gusto saludarlos. ¿Qué tal, amigos de TUDN? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Jorge Van Rankin y quiero decirles, aquí estoy con el Potro y como sé que ustedes son de los que se ponen la camiseta. Bueno, ahí está la media cancha del América tocando, un poquito encharcado. Lo toca la media cancha con Álvaro Fidalgo, lo toca al centro, al pase, se va de largo. Se va de largo, señores, se va de largo. Está cayendo un aguacero sabroso, sabroso en la cancha del Estadio Azteca. Saludos a la gente que está por acá. Ahora leo sus comentarios, en medio tiempo. Ocasión jueves a las 10 de la noche por el 5, sí. Para que lo vayan apartando. Habrá saque de meta. Este último pase de Fidalgo a profundidad, en cancha normal, llega la pelota para mandar un centro, se patina el balón y se va. Ya son muchos factores que hay que cuidar en una cancha en estas condiciones. Que deje de llover y rápidamente el drenaje hará su trabajo, por supuesto, que es muy bueno aquí en el estadio. Ahora sí ya calmó la lluvia mucho más, ¿eh? Calmó, pero sigue lloviendo. Sí. Será importante para cualquiera de los dos equipos que se anime a pegarle de fuera, ¿eh? Esto complica mucho a los porteros y hasta el momento no ha habido un disparo a la portería bajo estas condiciones, lo cual complica mucho. Entonces vamos a ver quién es el primero que se da cuenta de esto, se acerca al área y le pega de fuera. Di Giorgio, tocando de primera intención, no pudo encontrar a un compañero, difícil que Montiel a rescatar en esa zona. Habrá entonces movimiento de manos, aunque acaba marcando que es para el Pachuca, cuando todo mundo vio que era clarito para el otro lado. Sí la puntea, sí alcanza a tocar un jugador americanista, seguro.
No, Richard, no viste bien. Te lo digo, yo no lo viste bien. Pelota que va dividida, intentando recuperar Fidalgo. Pelota completamente frontal, intentando hacerla individual. Viene el centro, adentro del área. Cuidado con esta, Juárez. Acaba sacando como puede Fidalgo. Después intentaba Chiquito. Acaba recuperando el balón. Centro, adentro del área. Cuidado, resbaló Cáceres. Pelota dividida. Gol anulado. Gol en posición adelantada. Lo acaba por anular el asistente número uno. Acá la estamos viendo en pantalla. En ese remate había resbalado Cáceres. Y después Di Giorgio se le encontró, pero el gol no vale. No. Karen Janet Díaz es garantía, ¿no? Difícilmente se va a equivocar. Ahí está el disparo que desvía al último. Di Giorgio está adelantado. Y es que, y le dice Ian a su compañero, lo hubieras dejado. No sé si llevaba dirección de arco, pero hubieras dejado. No la toques sabiendo que puedes estar adelantado, ¿no? En fin. Reacciones en la cancha, Julio. Las dos bancas se comprenden la decisión arbitral. En América apretaban al cuerpo arbitral, pero enseguida se dan cuenta, ¿no?, que Karen levanta la bandera, y en Pachuca entienden perfectamente porque fue evidente el fuera de lugar. Henry Martín intentando ganar por arriba. Cabecita, que hace el esfuerzo. Prefiere jugar hacia atrás. Reyes que se va acompañando, pero hay posición adelantada. Así que ahora pelota para Pachuca. Por lo menos ya vimos, la primera consecuencia fue un resbalón en el área. Sí, de Cáceres. Un mal rechace, sí. Y por eso quedó la pelota ahí, en esa jugada que bien anuló el árbitro. En esta época donde los árbitros dejan correr las jugadas, aplaudo que tengan esta personalidad para levantar la bandera y no que el VAR haga todo el trabajo. Bien lo de Karen. Pelotazo largo. Di Giorgio, que pierde contra Juárez, le dejó el brazo, el árbitro interpreta como falta de amarilla, Julio. Sí, está molestado Ramón Juárez porque va a competir con el brazo extendido, inclusive Marco Antonio Ortiz le dice expresamente por qué lo está molestando. Ya hay algunos futbolistas que se están acercando para cambiar tachones, ¿no? Otra de las consecuencias que empieza a tener esta cancha, Barreto va y pide en la banca que le traigan otro tipo de tachones. No, protege, o sea, tú saltas, sí, protege él salta, con el de hecho, brazo. Está viendo el balón, sí, Ricardo. Prácticamente para ganar el tiempo y ponerlo sobre el hombro del rival, pero sí alcanza a tocar a Di Giorgio. Cedi, también te sacan la tarjeta a tus clientes, recíbela con Wallapi, se acepta pagos con tarjeta en tu negocio con una comisión muy baja y recibe tu dinero al instante. ¿Se te hace de amarilla? No tiene nada, la neta. Hay para brincar. Muy barata, muy barata esa amonestación. Hay que saltar un poco antes, sí, para que cuando muy llegas, barata, al sí salte, fue tu brazo muy esté en el hombro y no le permita. No es falta porque no lo estás tocando. Él es el que te va a incluso hacer permanecer en el aire, pero sí creo que al momento acerca un poco la cabeza, sí lo alcanza a conectar. No sé si de amarilla, pero sí era falta. Y le va a pegar Miguel Rodríguez. Dos en la barrera puso Maragón. Y van a buscar seis el remate. Atención con esta. Miguel Rodríguez manda el centro elevado a segundo palo. El balón se va muy, pero muy largo. Y habrá entonces saque de meta para el Club América. Incluso la deja pasar Malagón, sabiendo que el bote puede ser bravo con las condiciones de la cancha. Digo, un partido normal, sin lluvia, hubiera tomado esa pelota a buscar el contraataque. En esta ocasión la deja salir y bueno, ahora ya esto permite que Pachuca presione. Y mira, a presionar alto de Pachuca. Dos Santos tocando para Fidalgo, parecía estaba que cayendo, resbalaba. Qué necesidad. Cáceres, Kevin, Zendejas, Jonah, Fidalgo. Bien el América, muy bien el América. Sale tocando la pelota Ramón Juárez. La pide Jonathan, juegan para él. Ahí está la zona que decía Ibáñez. Se hace un nudo Jonathan, pero le mete el freno de mano. Juega para Fidalgo y este más atrás. Encontrando esa pelota, iba para Malagón, ¿eh? En teoría. Pero se frenó y acabó sí, en Ramón lo bueno Juárez. Que estaba ahí Ramón Juárez para evitar el error. Pelota de Cáceres, bien por Leo Suárez. Tocó para Fidalgo, tiene a Reyes por un costado. Atención con esta, el América puede ir hacia el frente. Jonathan, la pide a Leo. Jonathan prefiere en corto, otra vez con Fidalgo, cabecita que está bien marcado. Juegan hacia atrás, Ramón Juárez con la pelota, Jonathan la vuelve a pedir, tocan de primera. Otra vez, desahogando para Cáceres. Kevin, tiene por un costado a Zendejas. Fidalgo, ya lo vio Fidalgo, buena pelota y está habilitado. Y atención que esperan tres adentro del área. Zendejas con el balón, Zendejas en cara, manda el centro de derecha, Henry. A las manos de Moreno. Iba a ser el primer gol del torneo para Henry Martín, pero el guardameta Moreno estaba bien parado, Boy. La jugada es fenomenal por parte de Zendejas, acá en el costado derecho de la cancha, quitándose con un solo movimiento al defensor. Aquí vemos el gran parte de la jugada, el pase de Fidalgo a Zendejas, estaba habilitado. Y después lo que hace Zendejas, no la manda de primera, se aguanta un momentito y con este quiebre saca el centro. Se despega también muy bien Henry Martín del marcador.
y el remate no fue de lo mejor, cae a las manos de Moreno, que estaba bien ubicado. Fidalgo con ese servicio en profundidad fue maravilloso para Zendejas. Acá el América ya tiene la pelota. Una posesión larguísima que salió desde los pies de Malagón en aquella salida con Jonathan, sí, medio complicada, y terminó en una llegada al arco peligrosísima de Henry. Una buena jugada, posesión larga de América, muchos pases y buenas asociaciones. Zendejas tocando para Fidalgo. La pide a Jonathan. Cáceres. Zendejas. Tenemos tocando para Cáceres, el América, que tiene la posesión del balón. Álvaro Fidalgo. Sebastián Cáceres. Zendejas. Parece que picaba Kevin, pero solamente amagó y vino hacia él. Kevin mete el cuerpo. Marcación de Miguel Rodríguez. Por cierto, este sábado Cruz Azul Pumas en nuestro Mega Fútbol. A las 9 de la noche, después del clásico tapatío, Guadalajara contra el Atlas. Lo tendremos a través de nuestra señal. No se lo puede perder. La rescató Zendejas. Kevin. Fidalgo. Álvarez. Dos Santos. Fidalgo de nuevo. Le va a dar la vuelta tocando para Leo Suárez. Se la amarra un poco. La pelota la va pidiendo Reyes. Juegan para él. Cabecita, que también sale de su zona. Reyes, que no tiene a nadie. Se puede meter en problemas. Reyes ya se bota. Jonathan Dos Santos para hacer una opción. Reyes prefiere jugar de zurda. Vamos a comprometer a Cabecita, que recibe entre dos. Pelota hacia adelante, pero no hay ningún problema. Cabral se hace con el esférico. Sí, Leo Suárez tratando de cumplir la función, ¿no?, de Diego Valdés o de Quiñones a veces. Media punta. No está acostumbrado, lo hizo en los primeros partidos, pero bueno, también las condiciones de la cancha, pero está haciendo un gran esfuerzo en esa zona que se ve que no domina, ¿no? Vamos a la cuadra que va mejor Richard, y es esta jugada de parte de Álvaro Fidalgo, como acaba tocando en corto, y el disparo de Reyes, una tajada maravillosa de parte de Moreno, impidiendo el primero de partido, así a mano cambiada. Entra la API, vive una experiencia, Codere. Excelente desviado. Oye, el primer trueno acaba de caer, ¿eh? Se escuchó fuerte, ¿no? La tormenta eléctrica, ojalá que no se mantenga. Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se va desarrollando, pero sí, de acuerdo. ¡Henry! Había falta. Híjole. Yo la quiero ver, Muñoz, ¿eh? Hay que verla en repetición. Se queja mucho Cabral de que efectivamente el desplazamiento es ilegal por parte de Henry Martín. Habrá que verlo en la repetición. De todas maneras, el árbitro ya la señaló. Por cierto, México gana, México-Alemania, 14 y 17 de octubre. No se lo puede perder a través de nuestra señal en Charlotte y en Filadelfia. Ahí estaremos para que no se lo pierda. El balón abandona la cancha. Habrá entonces movimiento de manos para el Club de Fútbol América. Kevin Álvarez a ponerle circulación. Zendejas. Trazo larguísimo, a ver si puede llegar el Cabecita. Igual en la cancha le ayuda porque por ahí se anda frenando el balón, y efectivamente le ayudó a Cabecita. Acaba rechazando la defensa y Cabecita rápidamente lo pone en juego. Fidalgo. Zendejas pica, segundo palo. Prefieren corto con Leo Suárez. Fidalgo de nuevo. Dándole la vuelta por acá, la tiene Kevin. Alejandro Zendejas. Espera Henry adentro del área. Zendejas tocando hacia atrás. Fidalgo de nuevo, sale Henry, prefiere Jonah en corto para Kevin, que recibe y gira, y esperan dos adentro del área. Kevin puede venir con el centro, prefiere en corto, tocando para Jonathan Dos Santos. Jonah tirando el amague, otra vez para Fidalgo. Henry se sigue moviendo, también Cabecita, pero no encuentran espacios, marca bien Pachuca. Jonathan, Kevin Álvarez, Fidalgo, Dos Santos. Intentando ir hacia adelante, todo Pachuca, menos Di Giorgio, sí, está en ese cuarto de terreno de juego. Kevin, Zendejas, buena pelota, Fidalgo, espera Henry, servicio a segundo palo, resbaló Fidalgo. Aún así le acaba cayendo a Cabecita, Cabecita en corto, un poco, justamente corto el pase para Leo Suárez, recuperó Pachuca. Bien, bien, trabajo defensivo, cerrando espacios, te dejo. Zendejas en corto para Reyes, la sigue pidiendo Cabecita, continúa Reyes, puede venir con el servicio, es buena la marcación de Berlanga, sigue la bicicleta, manda el centro, a primer palo, el guardameta Moreno se quedó con la pelota. La mide muy bien Moreno, sale por el balón y se queda muy bien con ambas manos con el balón. Realmente, hasta el momento lo que ha hecho Pachuca ha sido extraordinario defensivamente, ¿no? Salvo aquel disparo de Chava Reyes, América no ha tenido más opciones del disparo y el cabezazo de Henry, pero portándose muy bien el equipo de Pachuca con esa línea de cinco que le ha dado solidez. El chiquito baja, se mete entre los dos contenciones,
Y ahí está la línea de tres, incluso uno de los delanteros también hace un cuatro en medio campo cerrando espacios. Y mira, Henry tocó para Cabecita, le hace la pasada a Fidalgo. Así a ciegas acaba metiendo el pase. Fidalgo tiene que hacer el esfuerzo. Intenta hacer la individual, va contra dos. El árbitro dice que no hay nada. El árbitro dice que no hay infracción sobre Álvaro Fidalgo. Dice que juegue y por acá la tiene Chiquito. Tocando y recupera la América. Kevin Álvarez tiene espacio y le puede pegar. Kevin tiene también a Henry Martín. Tocó para él. Henry para Sendejas. Será difícil la pelota. Están marcando saque de meta cuando pedían infracción sobre Kevin Álvarez. Y por eso el capitán Jonathan Dos Santos fue contra Marco Antonio Ortiz. El momento del toque es donde se queja Kevin Álvarez. Cuando toca la pelota, él exige una marcación sobre la falta. Es una jugada anterior. La de Fidalgo, que también pedía falta, aquí no hay nada. Simplemente se cae Fidalgo ya cuando se ve superado. Esa es la que pedía Kevin Álvarez la falta. Una vez más aquí la vemos la repetición. Salta y al momento de saltar, cuando se para, cuando se levanta Barreto, es ahí cuando toca a Kevin Álvarez. Yo no creo que haya habido tanta intención. Se me antoja para que disparen de fuera del área. Han tenido oportunidad y no lo han hecho ninguno de los dos equipos. Esta de Kevin sí me parecía falta, ¿eh? A la hora de ir hacia adelante, se ve que hay un contacto en la rodilla de Kevin. Y después de eso, el americanismo se prendió. Julio, es difícil después de la tormenta que vimos los primeros, ¿qué? 15, 20 minutos, pero despertó la afición. Ahora sí, con el Vamos América. Sí, la afición que también se hace presente. Parece que también la intensidad de la lluvia comienza a bajar. Ya por esto también Guillermo Almada ha salido de su zona para dar instrucciones mucho más cerca a sus futbolistas. Que no les sorprenda que la siguiente vez que América tenga un saque de meta vaya en largo buscando al Cabecita, ¿no? Desde la banca vino la instrucción de que ya no busquen salir con el balón tan controlado por las mismas condiciones que hemos platicado. Correcto. Y mira la jugada individual fabulosa de parte de Montiel. El disparo, ¿eh? Primero, cómo salió entre dos jugadores pisando la pelota y después avanzando. Alarga el balón para buscar posición de disparo y qué potencia le puso, y por nada, pasó muy pegado al poste. Pasó cerca, estaba también bien ubicado ahí Malagón, que simplemente sigue la trayectoria de la pelota, ni siquiera tiene que tenderse sobre su costado izquierdo. Mira, pero esta es una muy buena jugada. ¿Calificará para por las que mueres de Hugo Salcedo o no? Si hubiera acabado en gol. Sí, sí puede calificar. Si entra. Ah, ese Hugo es bien barco, lo que nos sí, diga. Para la gente de Facebook, de Facebook, pénganse a YouTube. Solo dos adentro del área, el pase hacia atrás le puede pegar. Atención con este Hernández, increíble la que dejó ir el Pachuca. Pénganse a YouTube, que anda fallando. Era 3 contra 1 y la dejaron algo en YouTube, Henry en Facebook. Va a disputar la pelota por arriba. No sale esa continuación, resbaló. No pudo quedarse con ese esférico, que esa zona está sumamente dañada por el agua. Pelota hacia adelante, Hernández que no puede. La que dejó ir el Pachuca es increíble. La recuperación de Di Llorio, y tiene dos opciones muy claras que vienen de frente a él, y el pase es pavoroso. Sí, el pase es muy malo. Se cayeron todos ahí dentro, incluyendo al árbitro central, incluyendo ahí a Marco Antonio. Bueno, y también Ramón Juárez se equivoca en esa conducción, sí, de más, ¿no? Sí, en esa zona. Y por eso Jardine, ya nos decía el profe, ya les dijo, sal, vámonos, para afuera, sacamos al equipo, ya no hay que volver a salir como lo hizo con Jonathan. Ojo, Rodríguez viene con el centro, Sendejas acaba tapando de buena manera, habrá movimiento de manos para el equipo visitante. Miguel Rodríguez a ponerle en circulación. Se bota Di Llorio. Recibiendo de pecho Kevin, después revienta Henry con una batalla complicada la que ha tenido que liberar. El balón que va hacia un costado, Barreto no puede, Sendejas gana, va Henry Martín, Leo Suárez después. Falta que el árbitro no va a señalar. Después Sendejas se la dejó y dice, juegue. Ley de la ventaja también. La pelota que la tiene Chiquito. Levantó la vista, tocó para Di Llorio, pero muy impreciso. No hay ningún problema, ya la tiene Malagón. Esta sí era falta. Sí, esta sí era falta de Marchand, ¿eh? No se frena, ahí sí, pero en absoluto. Mira. No, se lo lleva puesto. Pero, por supuesto. Yo no sé en qué liga esto no es falta. Increíble. Y acá lo de Ramón Juárez. Ahí está, mira, las dos opciones. También los otros tienen que mostrarse. El otro viene llegando. El Chiquito me parece que se le cruza finalmente a su compañero y ni uno ni otro. Sí. Ahí está la caída también de Marco Antonio Ortiz, ¿eh? Que se le presenta otra Pachuca difícil. Es un grave error defensivo ahí. Casi se truena la tibia y el peroné Marco Antonio Ortiz. Sendejas intentó tocar para Kevin, pero se equivocó. Y acá viene Pachuca, atención. Intentando ir hacia adelante, Sendejas, que perseguía a Montiel.
Prefieren tocar para un costado. Otra vez Montiel con la pelota. Marcación de Fidalgo. Cabecita con la recuperación. Y Fidalgo tocando para Jonathan. Dos Santos. Kevin Álvarez. Cambio de juego. Va para Cabecita. Es que hasta frenar se vio acá en esta jugada. Es muy difícil frenar cuando la pelota te queda atrás. Y se le queda ligeramente atrás a Rodríguez. Y ya no alcanza a detenerse para tratar de rescatar ese pase que venía cruzando la cancha. Es complicado, es realmente complicado tratar de mantener correctamente la posición de la pelota. A pesar de ello, creo que América ha mantenido la mayor parte de la posición del balón. Y ha habido jugadas en las que ha habido muchos toques por parte de América que incluso han concluido en remates a portería. Chivas Atlas este sábado a las 6:55 por Canal 5. La jornada 12 del fútbol mexicano, clásico tapatío a través de nuestra señal. Para que no se lo pierda, acá habrá movimiento de manos. Reyes la pone en juego. Ahí está Jardine. Dando indicaciones, Julio, de manera intensa. Sí, no le gusta, ¿eh? No le gusta el primer tiempo que ha visto de sus futbolistas. Por supuesto que había que rotar. Me parece que todavía esto le da más la razón. Pero no por eso la intención de América cambia, ¿no? La intención de América es sumar los tres puntos y observar a algunos futbolistas como Cáceres, por ejemplo, que fue titular con Uruguay en eliminatorias y que lo querían ver, además de Cabecita Rodríguez, darle más minutos a un hombre que tuvo una lesión fuerte en esta temporada. Saque de banda, primer palo, acaba sacando Fidalgo, complementa Cabecita, Henry contra el mundo, la deja botar, pedió una falta, el árbitro dice que no hay absolutamente nada y la pelota ya la tiene Pachuca. Ahí está Henry, que se queja. Cabral le va a pegar de larga distancia. Malagón. Moy se quedó con la pelota en dos tiempos. Sí, en dos tiempos. Difícilmente lo puede hacer en uno solo. Controla bien el balón. El disparo era interesante, muy lejano, pero hace el recorrido muy bien Malagón para quedarse bien con esa pelota en esos dos tiempos. Acá viene Fidalgo. ¿Para cuándo va a estar Valdés Ibáñez? A ver, hoy todavía tenía algunas posibilidades. Deciden guardarlo. Estuvo trabajando en las instalaciones de Cuapa, lo mismo que Israel Reyes. Y es probable que al menos haga el viaje a Mazatlán. Eso es lo que están pensando, que pudiera hacer el viaje a Mazatlán. Miguel Ayun e Israel Reyes parece que todavía tienen más tiempo, sobre todo Layun, después Reyes. Y el que está casi por poder tener minutos es Diego Valdés. Perfecto, Sendeja, centro de derecha. Acaba sacando la defensa del partido del América contra Mazatlán. Será el viernes por la noche justamente. Dan dos días, por así decirlo, para preparar el juego ya. El viernes vuelven a jugar. Y este juego lo prepararon en un día, porque después de vencer a Pumas, les dio el domingo libre y el día de ayer fue el único día que tuvieron la práctica pensando en este partido. Calendario del América. Ahí está, ya la tiene Kevin, la pedía Jonathan, juega para él. También Fidalgo prefiere puntear la pelota. Y acá ya la tiene Leo Suárez, que puede ir hacia adelante. La pedía Cabecita, recibe de espalda, regresa a la pared. Leo en corto, Henry puede girar. ¡Atención, Sendejas! ¡Moreno! Se quedó con la pelota, Sendejas resbalaba, pedían un penal. El árbitro dice, juega, el guardameta estaba en su zona. No, qué buena jugada por parte de América, que termina el disparo de Sendejas. Aquí la vemos desde la conducción de Suárez, la pared que hace con Cabecita Rodríguez y después la visión que tiene Henry Martín. Parece que ya sabe que va ingresando Sendejas detrás de él, porque en dos toques controla en uno y en el siguiente pasa para Sendejas, que después ahí se hace un poquito bolas, se quejaba también de una falta. Pero no hay nada, incluso le queda el balón con la pierna derecha, ya prácticamente sin fuerza le llega a las manos a Moreno. Es que es lo que se requiere en este tipo de esquemas defensivos, porque está cerrando muy bien los espacios el Pachuca, 5-4, ya lo hemos mencionado, buenos recorridos. Las triangulaciones, la movilidad, por supuesto que son factores, y aquí lograron a través de paredes penetrar prácticamente hasta el punto penal. Sí. Y ahí la gran jugada de Sendejas dándose la vuelta, ya nos lo comentaba Moy. Buena jugada de América, buena posesión también larga. Ya veíamos la jugada también de la que se quejaba Henry en el medio campo, que parecía lo iban tomando, sí. Pero también por lo visto Marco Antonio Ortiz no trae ganas de señalar ese tipo de jugadas. Oye, no pesarán las declaraciones que primero puso Mauro Jerk, después Antonio Mohamed. ¿No vendrá muy presionado hoy el árbitro central? Sería ridículo que pesaran esas declaraciones, ¿no? Sin duda, sí, los árbitros deben ser totalmente autónomos, no de ninguna manera deben dejarse influir por cualquier tipo de comentarios. Creo que deben tener la personalidad suficiente y creo que la tienen, por lo menos
lo siento así por parte de Marco Antonio Ortiz. Entonces, simple y sencillamente, si no está marcando este tipo de faltitas, es para darle continuidad al partido. Si el arbitraje sale presionado por ese tipo de declaraciones, no, mejor que terrible. Se pongan las pilas y que no se les vayan las jugadas en el VAR, como esa planchón sobre Henry el fin de semana. Vamos a la Codelecam, vámonos a la Codelecam, esta jugada de Alejandro Sendejas, que había hecho con Henry Martín de izquierda a derecha, pero después Muriel Moreno se quedó con el esférico y no pasó a mayores. Centro Lab vive la experiencia a Codere. Hace bien Pachuca en esto, ¿no? Saco al equipo, trazo largo y busco ganar. Y si se pierde la pelota, pues estás a 70 metros de la portería. Y si la ganas, estás cerca del arco y mira, sumando unidades y tratando de generar algo distinto, ¿no? Mira, Di Llorio va contra Ramón Juárez, centro raso solo. Jonathan Dos Santos acaba interceptando el pase. Chiquito le puede pegar. Chiquito le pegó. Malagón acaba rechazando la pelota hacia un costado. Además hubo un desvío y aún así Malagón rechazó el balón sin ningún problema, Moy. Sí, sí, era peligroso porque no solamente fue el disparo de Sánchez. El desvío, y lo viste muy bien, mi querido Vaca, le complica todavía más la situación a Malagón, que se tiende muy bien sobre el costado derecho y con ambas manos aleja el peligro de la portería. Bien, hasta el momento los arqueros, lo que les han exigido, han detenido y lo han hecho de muy buena forma. Sí, bien Malagón, bien Moreno, Jonathan recibe entre dos, acaba saliendo de uno, sale de otro, sigue Dos Santos, tocó para Sendejas de taco, encontró a Fidalgo y espera cabecita, segundo palo, el centro va para él, Henry la deja entrar, Henry resbala, tocó atrás, Leo, ¡fuera! Hacer un golazo, la pelota sale por un costado y además marcan falta de Cabral sobre Leo Suárez, porque a la hora de pegarle la pelota, Cabral se la dejó y llegó tardísimo a la jugada. Habrá tiro libre para el América cuando vemos la repetición, la gran jugada, el servicio de Henry que resbaló, tocó en corto el disparo y llegó tardísimo Cabral, tiro libre. Gran jugada de América, ¿eh? La verdad, la recepción que hace Henry con las condiciones de la cancha y con el rival prácticamente encima de él, es extraordinaria para poner la pelota a su compañero de frente, ¿no? Jota solo le hubiera servido si hubiera tenido Wallabies. Con Wallabies puedes aceptar pagos con tarjeta en tu negocio con una comisión bajísima y el dinero te cae al instante, Muñoz. Sí, así es. Una muy buena jugada en la cual termina en un disparo que sale desviado, sí, pero se marca al final la falta. Y ahora una gran oportunidad para América. Hay mucha gente en la barrera. Ahí vamos a ver el cocodrilo. Se toca por ir por encima de la barrera. Leo Suárez de zurda le pegó. Actívalo con solo 10 pesos. Leo Suárez le pegó. Moreno la dejó viva y estalló la bomba. El primer gol del torneo. Henry Martín vuelve a anotar. Desde el torneo pasado no lo hacía. Y otra vez Henry Martín con su gente y con su festejo. La bomba apareció de nuevo. Su gol por México. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Está habilitado Henry Martín. El Club de Fútbol América lo gana 1-0. Sí, lamentablemente se le va la pelota a Moreno, ¿no? Pasa por en medio de la barrera, está bien ubicado, pero al momento de querer quedarse con el balón es donde se equivoca el arquero de Pachuca. Aprovecha muy bien Henry Martín, que parece que es el único que sigue la jugada, porque entra completamente solo para empujar el balón. Una jugada desafortunada para Moreno, aprovecha muy bien América, se decía, ¿no? Había que tirarla a la portería, viene el disparo en un tiro libre, y bueno, viene esta circunstancia en la que aprovecha muy bien el equipo de Cuapa. Richard como delantero, lo que le va a servir a Henry regresar a las anotaciones. Sí, a ver, la lectura que le doy yo, estaba tan cerca del área que era difícil bombearla por el lado donde no estaba el arquero. Busca exactamente Leo la dirección al arco, a donde está el portero pensando que se va a mover, y el error del arquero es inminente, pero también el delantero huele, presiente el error, el rechace, y ahí tiene que estar, y lo hace muy bien Henry Martín y le va a dar mucha confianza. De acá vendrá el movimiento de manos. Lo pone en juego el América. Sí, estás de acuerdo que era difícil bombearla al palo contrario, ¿no? Sí, de acuerdo. Estaba muy cerca del área y por eso opta por tirarlo al portero, a esa zona, pensando que se puede mover. Acá la pelota ya la tiene Chiquito. Intentando ir hacia adelante. La barrida de Jonathan Dos Santos fue a la pelota.
Después acaba recuperando el América. Balón para Henry de primera. Muy bien, jugó de poste para Kevin Álvarez. Y cuidado que viene el América. Por derecha va picando Sendejas. Kevin Álvarez que conduce. Le pide calma a Sendejas. Por eso prefiere tocar con Álvaro Fidalgo. Está en fuera de lugar Sendejas ya. Esperó un segundo Fidalgo. Lo encuentra habilitado otra vez. Fidalgo con la individual. Engancha. Tocó en corto. Leo Suárez le va a pegar a la puerta. Leo le pegó. Moreno. Mandando hacia un costado. Despertó el América. Correr desde la izquierda. Otra vez una muy buena jugada América que nace del sector derecho, termina en un disparo de Suárez. Aquí vemos la repetición del gol, el disparo de este mismo jugador. Se equivoca Moreno, aprovecha muy bien Henry Martín. Ya cantaste el primero de América. Es el momento de esa energía de América después del gol, de seguir atacando. Vamos a ver si consigue el segundo. Leo Suárez, centro, primer palo, Martín. Remataba de cabeza, pero hubo un desvío. La pelota que va dividida intentando reventar el balón que va a abandonar el terreno de juego. Habrá movimiento de mano. Y las dudas empiezan en los técnicos, ¿no? Si mantengo mi esquema ofensivo, voy perdiendo. Tienen en un momento determinado, quizá más adelante, que arriesgar más, descomponer quizá la línea de 5, buscar con otro delantero. Vamos a ver qué decisión toma Almada, ¿no? Reacciones en la cancha, Julio. Explotó la cancha del Estadio Azteca, la afición que se está divirtiendo y evidentemente un equipo que encuentra el ritmo con el que venía, ¿no? Siendo líder de la tabla, haciendo goles ya en este instante con este gol. Está junto a las mejores ofensivas. Y lo más importante, ¿no? Buscar que no le hagan gol. Pachuca, hay que recordar que es la peor ofensiva del torneo. Y mira, 4-3. Julio tocó para Sendejas. Le va a pegar Sendejas en corto. Kevin se quedó atrás la pelota. Manda servicio. Palo. Conte remate. ¡Gol! Anulado. Posición adelantada. Y me parece que es de Kevin Álvarez. A la hora de tocar para él, si tengo que animarme a decir que alguien estaba adelantado, es Kevin. Sí, lo indica muy bien el árbitro asistente Manuel Alfonso Martínez, que es precisamente el momento del toque hacia Kevin Álvarez. Vamos a verlo en la repetición, pero hace la indicación ahora, cerca de donde estaba él, que es el costado derecho. El control de Kevin es maravilloso porque la pelota le queda atrás. Mira, y después va a estar muy justita, ¿eh? Sí, ahí no hay absolutamente nada, ¿no? Debe ser en el toque de Kevin. Vamos a ver si la pueden detener justo sí. Al momento del pase hacia Kevin Álvarez. Parece que está ligeramente adelantado el lateral americanista. Sí, en el pase de Sendejas a Kevin. A ver si podemos detener la acción justamente en ese instante. Ahora, de todas formas, insisto, ¿no? La pelota le queda atrás y de alguna forma el control es extraordinario. Bueno, sí, ya lo revisó el VAR. Sí. Está adelantado Kevin Álvarez. Y no vale el gol de Henry Martín, que hacía su doblete, cabecita, a golpe de vista, así conforme sentimos la jugada, sí. Se veía adelantado. No, y era evidente cómo le iba a dar tiempo Sendejas a la pasada, ¿no? Quizá tardó un poco en darle el balón, pero ahí está lo de Kevin nuevamente, qué bien está jugando Kevin. Pelota que corta Cabral, Jonathan Dos Santos, el América sigue atacando, Henry tocó en corto, Luis Suárez a continuación, tiene cabecita por un costado, Fidalgo prefiere darle la vuelta para Sendejas, que conduce bien, puede venir el centro, Henry está marcado por dos, Sendejas tiene que jugar hacia atrás, Kevin Álvarez, ahora Fidalgo intentando ir hacia adelante, otra vez Sendejas va contra Rodríguez en corto, Kevin la hacen chiquita y viene Fidalgo, intenta el autopase, pero acaba rechazando de chilena, pero al centro. El complemento defensivo es correcto, el balón sigue en juego y Moreno tiene que hacer el esfuerzo para quedarse con esa pelota. Sí, reacciona bien el arquero de Pachuca porque parecía que el balón iba a abandonar el terreno de juego. Chécate, se Moy. Percata de eso y no. A ver, vamos a ver si la detienen justo en el pase. Aquí no hay nada. Es aquí. Es otra. Ahí todavía adelante, no, todavía adelante, no, todavía no. Contacto. Ahí. Ahí. Que parece, tenemos que detener. Parece que sí. Si es que se detiene cuando hace el recorte. Ya la revisó el VAR, pero sí, es sí, evidente, no. ¿no? Sí, ahí fuera el lugar. Correcto, aquí está Kevin jugando de manos para Henry Martín, recibe de espaldas, acaba rechazando bien la defensa, un desvío al final de Martín y habrá movimiento de mano. Independientemente de que se señaló el fuera de lugar y que es más que evidente, el olfato de goleador, ya lo decías tú, mi querido Ricardo, de Henry Martín, sí. De estar en la zona donde tiene que estar el goleador. Hueles, porque le cae justo a Henry Martín solamente para empujar la pelota, tal cual lo hizo en el primer gol, ¿no? Eso es importante de un centro delantero, de un goleador. Y bueno, eso habla muy bien de Henry Martín, que está regresando a donde quiere estar. No, y no es fácil. Ahí está, mira.
Ahí está el pie derecho de Kevin adelantado. Muy señalado. Muy bien el toque de Sendegas. Termina ya la primera mitad del Club de Fútbol América. Lo está ganando 1-0 con gol de Henry Martín. Pausa y regresamos. La neta, ese fuera de lugar fue milimétrico. Así como de Henry Martín contra Toluca, que el pie estaba afuera, así igual. Igualito. Déjame que pongo aquí el medio tiempo. Igualito. Híjole, híjole. Van a ver gente que va a decir, no, no era fuera de lugar, porque en realidad no era, híjole. Muy, muy, muy riguroso, híjole. Hay que verlo de nuevo, hay que verlo de nuevo. Por cierto, toda la gente que se vino de Facebook y de mi canal para acá, no sé qué le pasó a Facebook, ahí está todavía mi canal, pero estaba, me causaba como que mucho conflicto. Entonces, dije de una vez, bye. Bajé el video. Bueno, no lo bajé, ahí sigue todavía. Espérame. Aquí lo bajamos. Ahí está, ahí estoy. Entonces, lo bajé para que pudiera hablar bien con ustedes, porque me pudiera afectar la otra transmisión. Entonces, a todos mis amiguitos de Facebook, de YouTube, que me disculpen, pero algo le pasó a YouTube, a Facebook. Bueno, en lo que estábamos del partido de hoy, las Águilas del América. Saludos a las más de 1,000 personas que estábamos hace ratito. Les mando un abrazote. Pero abrazote les mando a toda la bandita que andaba por allá y le voy a bajar bien. Vámonos a las estadísticas del partido, porque hoy el América, yo creí sinceramente que le iba a costar más trabajo. Menos trabajo, pero no, le está costando trabajito al América enfrentarse al Pachuca. Les digo que Pachuca trae a puro morrito que corre de aquí para allá, así como Kevin, a puro morrito, Puro morrito trae el Pachuca. Por cierto, el América, les digo las alineaciones. Estoy batallando porque quiero, pues aquí tengo mi micrófono. Tiene a Malagón, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Salvador Reyes, Kevin Álvarez, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Leo Suárez, que se está aventando un partidazo, digo que tenemos varios 10 en el América. El Cabecita Rodríguez, Sendejas y Henry Martín. Así salió el América para enfrentar hoy al Pachuca. Vámonos a las estadísticas del encuentro. El América ha tenido el 71% la posesión del balón, mientras que el Pachuca el 29%. Nada más. Ahorita se las pongo para que la vean. No crean que estoy inventando o estoy... No, aquí está. Goles, obviamente, el América va ganando 1-0. Ahorita leo los comentarios de la... Es más, nada más tengo menos ahorita. El señor Cantú, gol. Alejandra González, vamos mis águilas, vamos por más. Un abrazo hasta Colombia. Ella es de Colombia. Por cierto, voy a andar por allá como en 10 días. Mariano Munguía, cómo ha jugado bien, pero ratonero como siempre, jugando el partido de su vida, el equipito. Me imagino que está hablando del Pachuca, porque tiene el 30% de posesión de balón. Se me hace ilógico. Bueno, déjame bajo acá, aquí. Ahí estamos. Bueno, saluditos al señor Arthur Cantú Smith. Enrique de la Vega, el América gana 2-0. Saludos a toda la gente que anda por acá. Gracias por estar aquí. A Jacqueline Vallejo nos manda aguilitas. Gracias, Ale. Etziba Hernández, vamos, mi tuso. Saludos, señor Arthur. Gracias. Víctor Manuel Ramírez, solo que gane sin que le ayude el arbitraje. Pues el segundo gol estuvo a nada, Saludos, vamos a América. Hola, amigo, señor Arthur. Señor Cantú. Abrazo. José de Jesús Martínez nos manda saludos, igual que José. Es el mismo José de Jesús Martínez. Tomás Gallegos, Rosita Payo, Alejandra. Hola, Chepe, saluditos. Dolores Morrillo, Rangel. Gana el América. Y es porque le ganaron al Bor, dice aquí Dolores. ¡Ay, Lola! Rolas Márquez, saludos desde Sierra Gorda, Querétaro. Vamos, América, el papi de los clásicos. ¡Ay, papá! Chau, chau. Saludotes a la gente, saludotes. Gracias por estar aquí. Habemos más de... Ahí vemos bastante gente que anda por acá. Las estadísticas, que es lo importante. El América ha tenido
6 tiros a puerta, 1 afuera y total del área del América 8, mientras que el Pachuquita ha tenido 6. Paradas del portero, 5 del Pachuca, 2 del América. Tiros de esquina, 3 del América. Ninguna de Pachuca para esos que aman a los tiros de esquina y los que le meten a los tiros de esquina. Ya patrocínenme. Hay unos cuates que me quieren patrocinar, pero no sé. Está medio raro. Bueno, saques de esquina 3 y 0 del Pachuca. Fueras de juego 2 del América, que el último fue... Híjole. Ahorita lo caso, le tomo una foto y se las pongo en el screenshot. Tarjetas rojas, ninguna. Tarjetas amarillas, ahorita les digo. Faltas, 4 del América y 3 de Pachuquita, ¿eh? Bastantes. Tarjeta amarilla ha tenido una Ramón Juárez, que fue el minuto 21. Un poquito riguroso, ¿eh? Muy, demasiado. Y Cabral, al minuto 41, que fue la del tiro libre donde metió el gol Henry Martín. Tiro libre, tira este... Ay, ¿cómo se llama? Pues aquí los tengo. Leo Suárez, tira Leo Suárez. No la agarra bien el portero, un cañonazo, le bota, sale hacia el frente el balón, llega Henry Martín, se la gana y gol. Así fue el gol del América de Henry Martín para poner al frente 1-0 América Pachuca. No está jugando mal Pachuca, pero está jugando a aguantar. Pachuca está jugando a contragolpear. Esa es la palabra. ¿Qué tiene el América para el segundo tiempo? Óscar Jiménez, Emilio Lara, Igor Linovsky, Luis Fuentes, Miguel Ramírez de Fuerzas Básicas, el Cachorro Sánchez, Santi Naveda, Bruce El Mesmari, Julián Quiñones y Brian Rodríguez. Esos tiene el América para enfrentar hoy en la banca al Pachuquita. Tranquilos, tranquilos. Tenemos varios ratos que no le ganamos al Pachuca. Y tuvo una Pachuca que ese sí era fuera de lugar. Hay que tirar afuera del área porque está lloviendo. Y ese error, ese factor de lluvia le ha beneficiado al América. Por cierto, la cancha del Estadio Azteca, impecable. Y ha estado lloviendo sabroso. Ha estado lloviendo sabroso. Esa es la palabra. Ha estado lloviendo sabroso. Vámonos con la alineación de Pachuquita. En la portería, Carlos Moreno, que es un jugador como de 1.90, el portero mexicano. Bueno, ¿saben cómo aquí se me imaginó? Como a la sabandija Andrade, el de Monterrey. Así, yo creo que está más alto que Calero, para la gente de Pachuca. Está más alto que Calero. Grandote el morro, ¿eh? Bien por Pachuquita. Gustavo Cabral, Jorge Berlanga, Barreto, René López, Eric Sánchez, Elías Montiel, Jaciel... Marchand, Miguel Rodríguez, Lucas Di Llorio e Iván Hernández. Bueno, Hernández. Los suplentes del Pachuquita, ahí les va de una vez para la gente. Está bueno el partido, ¿eh? No está todavía acabado el partido para la gente de la América. Que quede bien claro, no está acabado para la gente de la América, ¿eh? Ojo ahí. Bueno, medio tiempo, está lloviendo durísimo para toda la banda que anda por acá. Ahora no le puse el timer, pero está lloviendo durísimo para toda la gente. Vámonos con los suplentes del Pachuquita. Carlos Rodas, Luis Sánchez, Terán, Pedro Pedraza, Chofis López, Idrisis, Brian González, Iniestrosa, Jesús Hernández y De La Rosa. Esos son los jugadores que tienen hoy. Para cambio del segundo tiempo de Pachuca para enfrentar a las Águilas del América. Ay, perdón. La verdad es que es demasiado la posesión del balón. 70%, mientras que el Pachuca tiene el 29%. Muchísimo. Ahorita se los voy a poner para que no vean que estoy inventando, para toda la banda Azul Crema que me vino a visitar desde Facebook. Aquí están las estadísticas, gracias. Hacer captura. Estadísticas. Poquito más. Ahí está. Vámonos, papá. Ahí están. Ahorita les pongo la imagen.
Ahí está la imagen, ahorita se las voy a poner. Es demasiada la posición del balón que ha tenido el América. ¿Eso qué les quiere decir? Para mí, vamos a poner en el 4. ¡A Rakitić! Ahí está. Ahí está, amiguis. Más. Bueno, aquí está lo que... Uy. Vámonos para arriba, papá. Si esto te dedicas a editar, hazlo bien. Bueno, ahí están lo que es las estadísticas del partido. Posesión del balón, 29% el Pachuquita, el 70% el América. Goles va ganando el América, 1-0. Tiros a puerta, 6 del América, 2 de Pachuca. Tiros afuera, 1 del América y 2 de Pachuca. Total, 6 tiros de Pachuca, digo, porque a lo mejor tiraron hacia la portería, pero se fue hacia tiro de esquina, o no sé, de banda, o por ahí, entre la línea de la portería del América. Parada del portero, 5 de Pachuca, mientras 2 del América. Que por cierto, uno fue un paradón, pero fue un paradón, de verdad, del jugador de Pachuca. El chiquito, así le dicen, sin albur. Jule, pero este cuate fue el que tiró. Saludos a la gente que está conectado. Gaby Lawinski. Saludos, Chepe, desde New York, de parte de Fidel El Morras. Bendiciones, saludos también para la gente del Llanito Moreno, Guanajuato. Bueno, vamos a mandarle un abrazo hasta Nueva York. New York City, como dice mi compadre. El Gaby Lawinski, que por cierto es de México y quiere mandarle saludos de parte de Fidel Morras, a toda la banda de Moroleón, Guanajuato. Areli, mándame un saludo, dice Areli, Bueno, Areli, te mando un saludo, gracias por estar aquí, te mando un beso. Si tienes posibilidad, sígueme, no te cuesta absolutamente nada. Gracias a las 119 personas que me han regalado likes. Gracias a las 119 personas que me han regalado likes. Por favor, somos 450 personas en este momento en el medio tiempo. Te invito a que me regales un like y eso hace que este contenido le llegue a más personas. Recuerde que siempre hago contenido de este tipo, paso partidos de la América, aunque paso partidos de todo el mundo. Mañana voy a pasar la Champions, voy a pasar el partido del Bebote, el Atlético de Madrid contra el Feyenoord en la Champions League. Mira, aquí tengo mi guión. Después paso el de Porto contra Barcelona, que por cierto juega el mexicano. Que jugó en el América, y después se fue al Ajax. Después paso el de Necaxa contra el Chemito, después Pumas contra Querétaro, después el de Santos contra Tijuana y el de Tigres contra Toluca. Mañana paso partidos en YouTube y me la paso cotorreando con toda la banda que anda por acá. Chemito, después Pumas contra Querétaro. Épale. Así que si tienes posibilidad, vente para acá. Mañana a ver los partidos, suscríbete. 123, gracias a las 123 que me están regalando likes, los quiero mucho. Gracias a toda la gente. Con este marcador, el América llega en absoluto al liderato se iría el América al partido. Me gusta, me agrada, cómo no, me agrada el hecho de que el América esté en el superliderato, pero no me hace ruido, porque lo más importante es que hay que llegar nosotros hay que llegar al sabrosito, hay que llegar al superliderato, a la liguilla. Ya, son varios años en el cual llegamos a semifinales y somos superlíderes. Hay que llegar, el superliderato no nos hace ruido. A mucha gente ni les interesa, pero hay que estar ahí. Y es buen momento para llegar al campeonato. De una vez voy a poner que estamos en el segundo tiempo. Para que no me gane. Por cierto, estaba cayendo un aguacero sabrosísimo allá en el Estadio Azteca. Ahí están hablando del gol que metió Henry Martin. Ojalá me pasen una toma de la jugada donde era el 2-0. Ojalá que pasen esa jugada para que les tome una foto. Híjole, para mí sí era gol.
ese tipo de jugadas que son milimétricas, de verdad no eran ni 5 centímetros, deberían de marcar. Ahí están saliendo los jugadores a la cancha. Voy a hacer un post-game. Obviamente voy a hacer la conexión para la gente de Facebook. Algo pasó con la gente de Facebook. Hago la configuración para hacer la conexión en el segundo tiempo. Porque también sí se dejó venir la banda de Facebook. Éramos más de 1,000 personas. Se dejó venir la bandita de Facebook aquí a la previa, al partido. Algo pasó allá. Solamente estaba en Facebook muy trabado. Les digo porque lo estoy pasando en YouTube. Y estaba muy, muy trabado allá. Pero bueno, se dejó venir para acá también la bandita de YouTube, de Facebook. Y les agradezco porque YouTube es el que paga, papá. Y el que paga, manda. Por eso es que cuido mucho YouTube. Mucho, mucho lo cuido. Pero bueno, ahí veo a los jugadores del Pachuca afuera. Déjenme de una vez, les voy adelantando. Veo a los jugadores del Pachuca ahí esperando a las Águilas del América, que por cierto, ya dejó de llover, o al menos no cae con tanta intensidad como la que cayó en el primer tiempo. Está lloviendo, pero más relajito, más tranquilo. Más tranquilo. Ahorita que empiece, luego, ya sabe que luego les paso. Por cierto, saludos a toda la bandita que anda por acá conmigo, cotorreando. Ahora sí, me ha ganado, he gritado gol antes, discúlpenme, pero me gana. Es que ustedes tienen como 15 segundos de delay, más los que tengan para su en donde estén ustedes. Entonces, hay como 15 segundos de delay, no hay más. Saludos a la bandita que está conectada, más de 450 personas. Ahí la llevamos. Ahí se ve el juego de luces en la cancha del Estadio Azteca. Juego de luces, muy bonito, lloviendo toda la banda con sus impermeables. Yo tenía unos impermeables preciosos de la América. Preciosos. Ahí entra un comercial. Preciosos. Ahí viene entrando el arbitraje. Saludotes a la banda, a los 4:40. A la banda que está conectado. A toda la gente bonita. Aquí no veo quién se conecta. En Facebook sí veo, ya quién se conecta. Ahorita en el segundo tiempo hago el intento para la banda de YouTube, de Facebook. Porque también son una bandita. Bueno, estamos a nada de que empiece el partido. Y al acabar la previa de este partido, va de inmediato el partido ligado por si quieres suscribirte o quieres regalarme un me gusta o ver la transmisión del partido de mañana. Santiago Jiménez, un mexicano. Bueno, el Chaquito. Para pronto, el Bebote. Voy a pasar para toda la gente del Cruz Azul que anda por acá. Les paso el partido. A nada de que empiece el partido, segundo tiempo. Ya se tardaron unos minutos de más, según mi timer. Ya se tardaron un poquito. Lo que sí es que ya no está lloviendo tan fuerte como hace rato. Y vamos a ver unas mejores pinceladas. Ya inició el partido. Los veo en un... ¡Ay! Ahí estás. Los veo en un ratitito más. Recuerde que tienen unos segunditos de delay. Y nos vemos al rato. Y arriba las Águilas. Lo está ganando 1-0 con gol de Henry Martín. Marco Antonio Ortiz Nava dice que arranquen ya los segundos 45 minutos. América contra Pachuca. Arrancamos este segundo tiempo con una Not Milk hecha 100% base de plantas. Atrévete a reinventar tu alimentación y disfruta con Notco, el equipo ganador de tus comidas. La pelota abandona la cancha. Re López le rebotó el esférico a Reyes y ahí... Lateral, que va a poner en juego Berlanga, hacia el frente, Di Giorgio intentando de espaldas, jugó hacia el medio campo, va a trabar con todo, Sendejas que se duele y mucho, ojo, el árbitro no marca la falta, pero sí detiene la acción, Sendejas se dolió muchísimo en esa pelota dividida, Julio. Sí, choca con Elías Montiel, enseguida van ya los cuerpos médicos para observar la situación, y Marco Antonio Ortiz Nava me parece que lo hace muy bien, detiene las acciones porque sabe que el encontronazo, desde su punto de vista, sin ser falta, fue muy fuerte, entonces... veremos cómo están los futbolistas de ambos equipos. Oye, otro detalle también menor, pero
la tripleta arbitral se cambió de color, ¿no? Traían verde, según recuerdo. Sí, también. En los primeros 45 minutos. De acuerdo, también se lleva una clásica dormilona. Fue todo el impacto, rodilla contra muslo. Se barren los dos. Finalmente ninguno de los dos, al momento que ya ven que van a chocar, que levantan los pies, no hay contacto fuerte con los tacos. O sea, mala intención, a eso me refiero. Uh-huh. Pero es que también la cancha no ayuda. Se patinan los dos y terminan chocando fuerte, ¿no? No veo mala intención. No, ¿eh? No hay mala intención, pero sí, al mismo tiempo de barrerse, aquí la vemos una vez más, mira, chocan fuertemente. Sí, es un... No veo para falta. En todo caso, Sendejas es quien toca la pelota, ¿eh? Sí. No hay mala intención y vamos a ver, lo está revisando ahí ya el árbitro tocando. Sí, la repetición. La rodilla de Montiel es la que sale tal vez chocan. Más lastimadas. Finalmente chocan, pero me parece que es en ningún momento con intención ni de uno ni de otro. Y mira, tan es así que ambos se abrazan ya que están de pie. Sí. Como entendiendo que son circunstancias de partido. Sí, futbolera. Y ya está. Bien juzgada por el árbitro. Sí, va a reanudar con bote, ¿no? Sí, correcto. Para la América, que parece. Se quedó con la posesión del balón y por eso le van a entregar la pelota a Luis Ángel Malagón. Oye, mi querido Vaca, están llegando muchos saludos de toda la afición americanista que está siguiendo la transmisión. ¿Permites mandar unos saludos para por favor. Alan Lugo, por supuesto, que está con su novia Jimena viendo el partido? Mi primo Abel Muñoz, junto con su madre. Mi familia, están mis padres y mi hermano viendo el partido también allá desde Michoacán. Fuerte abrazo. Un saludo para todos ellos. Y por supuesto mi esposa también siguiendo la transmisión en casa. Venga, fuerte abrazo también para tu señora esposa. Saludos para Ángel Arón López Méndez, aficionado del América. Le mandamos fuerte abrazo también a Josué, al Chava, al John, a toda la banda que nos acompaña. Ojo, Reyes intentaba llegar por esa pelota. El balón abandonó a la cancha y vendrá entonces el saque de meta. Buena triangulación. En condiciones normales esta pelota no adquiere tanta velocidad. No se hubiera ido, ¿no? Claro. Hay que moderar un poco lo que mencionábamos, ¿no? La precisión con esta cancha mojada. Ya no hay charcos, eso es muy bueno. Ya no se frena la pelota y eso es al gran drenaje que tiene el Azteca. Pero sigue lloviendo, ¿eh? Sí. Por cierto, hay que reconocerle a toda la afición que está acá en el Estadio Azteca. Increíble, a pesar de la tormenta del primer tiempo y luego cómo ha seguido la lluvia, siguen alentando, siguen cantando, siguen de buen humor, espectacular la afición hoy. Centro, que acaba rechazando bien la defensa de Cabral, el balón que abandona la cancha, habrá movimiento de manos para el América. Pica cabecita al centro, se recorre Suárez en esta jugada, están intercambiando posiciones y eso de alguna forma confunde, distrae y genera espacios, ¿no? Así es, la movilidad que tienen, ¿no? Exacto. Cabecita, Suárez, el mismo Sendejas, que también aparece. El único que mantiene la posición, por así decirlo, es Henry Martín. Es el referente, sí. Ahí en... Mira, hablando de la gente, ahí están pasándolo bien en la tribuna, con sus ponchos, pero siempre con una sonrisa y sobre todo apoyando a ese equipo. La jugada de Sendejas gira sobre su propio eje, la hace bien Sendejas, intentando ir hacia adelante, tocó para Kevin, tres adentro del área, Kevin, servicio para Henry, la pelota que la acaba peinando Cabral, gran intervención defensiva, ¿verdad? Movimiento de mano. Bien defendida por Cabral, viene el central de Pachuca que le quitan una opción, estaba Cabecita Rodríguez detrás precisamente, esperando que le llegara la pelota para rematar. Mira, Fidalgo tocado para Henry Martín, otra vez Cabral con la recuperación, Henry hace el esfuerzo, la puntea, Kevin a continuación, tocó para Sendejas rápidamente, Miguel Rodríguez a la barca. Dos Santos, Jonah la deja entrar bien, lo de Jonathan, qué nivel trae Jonathan Dos Santos. Espectacular lo del número 6, Cáceres. Tiene por derecha Kevin Álvarez, juegan para él, Sendejas a continuación, recibiendo de espaldas a la portería, no lo dejan darse la vuelta, regaló la pelota, atención que viene por acá, Ilan Hernández cuida el balón y acaba descargando para Chiquito, Sánchez, abriendo hacia un costado, intentando el pase largo y sí va a llegar, qué jugada espectacular, Berlanga puede con el servicio, pero... Acaba haciendo la defensa, ahora córner. Qué bien, sabe que se le acaba la cancha, la tira larga y zancada también larga. Se alcanza a rebasar finalmente a Chava Reyes, pero de último momento tapa y genera un tiro de esquina. Aquí es donde también Pachuca se puede aprovechar o puede volverse peligroso. América en zona, ¿eh? Le va a pegar Chiquito, ojo. Esperan seis adentro, le era bueno. De todos los equipos de la Liga MX, solamente Santos y Pachuca no han hecho gol de cabeza en todo el torneo. Un dato curioso, solamente ellos y Santos no han hecho gol de cabeza.
Tiro de esquina, Rochbet.mx, apuestas deportivas y casino en línea, servicio a segundo palo, acaba rechazando como puede la defensa de Ramón Juárez, y después hay una falta, y además tarjeta, Julio. Sí, se iba absolutamente ya Alejandro Zendejas, y en este momento América buscaba madrugar, y el árbitro dice, no, espérame, primero amonesto, que quede claro que está amonestado Montiel, y después pueden reanudar. Inteligente el futbolista de Pachuca, porque América los iba a agarrar muy mal parados. Sí, de acuerdo, se lleva la tarjeta amarilla Montiel, tomando a Zendejas, pero iba toda la contra del Club América. A ponerle en juego Malagón, aquí está la repetición de la jugada. Lleva arrancando Zendejas y lo toma clarita la falta, es muy bien señalada entonces. Y un contraataque peligroso. Pelotazo largo, cabecita, no va a poder llegar. Ah, caray, ¿ya vieron? ¿Qué? Seguro Montiel tiene Wallabies, porque le acaban de enseñar la tarjeta. Saludos al Güero Montejo desde Belice. Abrazos, hermano. Pelota que tiene Pachuca. Corriendo hacia un costado. Van a buscar otra vez a Montiel, que puede llegar a la línea de fondo. Se quitó a Jonathan. Sigue Montiel. Acaba tocando hacia atrás. Zendejas con la recuperación. También Jonathan Dos Santos, que la levanta un poco para que Kevin intentara llegar. Después Hernández recupera. Se pela fuerte la pelota. Ahí pegadito a la banda. Jonathan Dos Santos con la marca. Lo obligan a jugar hacia atrás. Y por acá ya la tiene Barreto. Chiquito. Cabral. Amagando sobre Fidalgo. Dillorio ahora. Ramón Juárez barrió, pero es para Dillorio. Y atención que se abre el espacio. Dillorio le puede pegar. Dillorio en las inmediaciones del área. Continúa Dillorio. Nadie se le acerca. Sigue Dillorio. Le va a pegar a puerta, pero bien por Kevin, que acaba tapando de buena manera. Por acá otra vez ya la tiene Pachuca. No ha tomado. Chiquito le pegó. Fácil para Malagón. No ha tomado buenas decisiones Dillorio. Ni en aquella que ya, donde roba la pelota, tenía mucho más que hacer con ese balón. Ni en esta tampoco, se enfilaba al arco y tenía buenas opciones. Y mira, viene Leo Suárez, va picando a segundo palo, cabecita. Pedían falta, el árbitro no lo va a señalar. Dice que no hay nada sobre Leo Suárez. La pelota ya la tiene Pachuca. Henry fue a trabar con todo, pero acaba ganando Hernández. Toca hacia el medio campo, ahora para Chiquito. Chiquito tiene espacio, arranca Chiquito, se metió entre Fidalgo y Jona. Sigue Chiquito, es de tarjeta amarilla. Sí. Amarilla para Fidalgo, Julio. Sí, similar al jalón que vimos hace minutos. Entonces ahora Álvaro Fidalgo agarra el camiseta 10 de Pachuca, intentando que no disparara, ¿no? Y entonces está molestado. El mejor jugador de Pachuca hace un cambio de ritmo, un arranque potente, hay que decirlo. Y no le queda otra. No veía posibilidades de alguien que saliera Fidalgo. Si a ti también te sacan la tarjeta, Richard, tus clientes, recíbala con Wallabies. Acepta pagos con tu tarjeta y en tu negocio con una comisión muy baja y recibe tu dinero al instante. Buena opción de Pachuca esta, sí. Yo no sé si se tarda Fidalgo tal vez para no dejar tan cerca la pelota del área americanista con la falta, o si en la desesperación ya estaba llegando Cáceres a hacer el achique al jugador de Pachuca. Con la de posibilidad de que disparara en ese momento, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, es una oportunidad importante para Pachuca. Ojo con esta. Vendrá entonces el tiro libre. Dillorio le pegó. Malagón. Espectacular abajo. A una mano sacando hacia un costado Luis Ángel Malagón. Después hay falta sobre Reyes. Malagón apareciendo cuando le exigen, Moy. Sí, bien. Una vez más Malagón. Ahí está. Le complica porque no alcanza. De hecho, tiene que dar un saltito a la derecha para poder ver la pelota. Afortunadamente logra hacerlo y reacciona muy bien para regresar al poste donde estaba ubicado y meter el manotazo para desviar la pelota, incluso lejos de peligro, donde no llegara ningún jugador de Pachuca a poder contraatacar, a poder contrarrematar, perdón. Sí, bien lo de Malagón, acá Henry Martín quiere apelar, Cabral gana, manda pelotazo frontal, ojo con el bote, Cáceres contra Dillorio, Cáceres le mete el cuerpo, Dillorio fue a trabar, pedir una falta, el árbitro dice que si existe habrá pelota para el América. Regístrate en caliente.mx y recibe $1,000 de regalo. El momio para el empate entre América y Pachuca es de más 500. Si apuestas tus 1,000, cobrarías $6,000. Caliente.mx, más acción, más diversión. Qué buen duelo este último. Sabemos que Cáceres es muy rápido y también Dillorio tiene zancada larga y sí hay falta. Finalmente Dillorio. Los dos disparos que ha habido de fuera del área, uno de América y este último que vimos, al palo del arquero. Sí. De hecho, del América acaba en gol. Sí. Reyes se hizo bolas con cabecita. Acaban chocando el balón que va para Chiquito, que toca de primera intención y la tiene Hernández. Apoyándose hacia atrás. Carlos Moreno.
¿Y hasta dónde baja el Chiquito a pedir la pelota? Es un jugador. Viene el trazo largo y se pierde, o sea, tiene que quedar ahí. Es... Recuperó Jonah Fidalgo, tocó para Leo Suárez, no se esperaba el pase. Acaba haciendo mal control. Está completamente solo Henry Martín. Cuando recupera la pelota Álvaro Fidalgo, incluso levanta ambas manos Henry diciendo estoy solo. No se percata el español y bueno, termina la pelota en un saque de banda para Pachuca. Henry Martín casi recuperaba esa pelota, acaba recuperando mejor Montiel. Abre hacia un costado y cuidado que puede encarar por acá a Kevin Álvarez. Ojo, viene Rodríguez en el mano a mano. Kevin gana, tocó hacia atrás y no quiere saber nada. Malagón revienta hacia adelante. ¿En qué lateral derecho, no? ¿Qué temporada también de Kevin? Sí, difícilmente le vas a ganar por velocidad, lo intenta el jugador de Pachuca. Y bueno, muy bien Kevin Álvarez ganando la velocidad, ganando también la posición. Y después otorgando la pelota para que la despeje Malagón y no se metan en problemas. La adaptación que ha tenido desde que llegó ha rendido. Pelota larga, Reyes. Con goles, asistencias, una gran adaptación, una gran contratación de América junto con la de Quiñones, ¿no? Sí, de acuerdo. Te voy a decir un detalle ahorita que se pueda. Bueno, de una vez. En cuanto, ¿recuerdas la amarilla de Fidalgo? Ramón Juárez había salido a disputar con Lucas Di Llorio y lo dejan fuera de la jugada. Se barrió y daba la sensación de que si lo impactaba podía ser la segunda amarilla. En cuanto esto sucedió, volteó Andrés Jardine y dijo que venga Igor Lichnowsky. Me parece que va a entrar y yo pienso que será por Ramón Juárez después de esa acción. Sí, y es que hay que recordar que Ramón Juárez está amonestado, sí, por esa jugada en los primeros minutos, cuando disputó por arriba con el brazo extendido, le sacaron la tarjeta amarilla y sin duda pudo haber sido la segunda. Jardín no quiere correr riesgos, ojo, Henry Martín, Chiquito, se queda con la pelota, Cabral juega hacia un costado, después buena bola de parte de Rodríguez, van a buscar a Di Llorio, Cáceres cuerpo a cuerpo, fue a chocar y fue a ganar, pero Di Llorio en dos tiempos, ahora es turno de Di Llorio, van con todo, chocan los dos, Cáceres hace con la pelota, quiere girar, rebotarle la pelota, revienta hacia adelante, el balón es del Pachuca, tocan hacia el medio campo y por acá viene Hernández, tocando hacia atrás, Berlanga, apoyándose un costado, López, otra vez tocando para Berlanga, no hay espacio, Pachuca con el balón. Me parece lógico, ¿no?, lo de Jardine, por supuesto, ¿para qué correr riesgo? Es un jugador amonestado, y luego con las condiciones de la cancha, un resbalón, como lo vimos, una barrida, y se vuelve más peligroso una expulsión. Ojo, viene Henry, atacan tres, defienden dos, Henry tocó en corto, y esta puede ser Sendejas, le pegó. Actívalo con solo 10 pesos la jugada de Henry Martínez. Se dio para Alejandro Sendejas que del mano a mano no perdonó. Le pegó con la pierna derecha venciendo a Carlos Moreno. Sumando su segundo gol en el torneo y Henry Martín su primera asistencia. Se juntó el 21 y el 17 y Sendejas no perdonó en el mano a mano. El Club de Fútbol América lo está ganando en el Estadio Azteca. 2-0 es un gol por México. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. 2-0. Sí, no, una vez más. Henry Martín es un jugador que cuando sabe que tiene un compañero en una mejor posición en la cual estaba en ese momento Sendejas, nunca duda en tocarle la pelota, nunca duda en pasar. Lo hace de muy buena manera, aprovecha muy bien Sendejas y con la pierna derecha manda el disparo que no logra detener Moreno. Le alcanza a meter la mano, pero no logra detenerlo y es el segundo para América. Una muy buena jugada después de la recuperación de la pelota. Sí, tiene que hacer un segundo toque, o sea, tiene que hacer primero un control y eso le complica. La pelota no fue al espacio porque no tenía línea de pase directa para hacerlo así Henry. Hay que decirlo, no te puede pasar esto con una línea de tres, ¿no? Es increíble el error de Pachuca, teniendo tres centrales, una defensa de cinco por momentos, que te pase un contragolpe. Ni siquiera fue un contragolpe, ¿eh? Fue una jugada de medio campo que estaban totalmente mal parados. Reacciones en la cancha, Juli Báñez. Me parece que después de estos 60 minutos hemos visto ahora sí la versión de Henry Martín que tuvimos por lapsos del torneo anterior, ¿no? Siempre jugando bien de espalda, anotando, asistiendo. Esto es lo que quería el América, dándole minutos a Henry Martín. Hubo doble modificación. Cuando quieras te los doy. De una vez, Ibáñez.
Se terminó el partido para Leo Suárez con el 32 y para Ramón Juárez. Se confirma lo que les platicaba a la cancha Igor Lichnowsky con el 31 y Brian Rodríguez, el Rayo, con el número 7. Perfecto, ahí están los cambios entonces. Pero si Henry Martín ya sumando gol de asistencia en 60 minutos. Acá marca la infracción. ¿Te imaginas jugar en un estadio profesional? Regístrate en lapasionmanda.com y pronto podrás hacerlo realidad. ¡Tada! ¡Tada! Que siempre hablamos, obviamente, de los centros delanteros, ¿no? Gol y asistencia, pero ha hecho un gran trabajo de correteo, de sacrificio, cuando tiene que bajarlo ha hecho, en pelota parada defensiva. Son otros factores que hay que considerar también para que digamos de Henry Martínez. Es un gran jugador y para mí está totalmente recuperado desde el partido anterior. El partido anterior metió gol, se anuló por circunstancias, por lo que sea, pero es un gran centro delantero, de lo mejor que hay en México en este momento. Sí, Muñoz. Por eso es el capitán del equipo. Se animará. De los grandes líderes. ¿Se animará Jardín a poner esta noche Julián y Henry? No lo sé. No hay necesidad. Por lo pronto hubo un cambio, no solamente de hombres, ¿no? De jugadores también, en la formación. Cabecita Rodríguez ahora va a jugar en el centro junto con Henry Martín, haciendo la labor que en algún momento hace Julián Quiñones cuando está en la cancha y ante la salida de Suárez, y el que viene a jugar por el sector izquierdo es Brian Rodríguez en la posición natural donde vemos y hay que a uruguayos. Recordar que hay partido el viernes, ¿no? En Mazatlán. Para Mazatlán. Sí. No, yo creo que no lo considero necesario, ya tiene una ventaja importante. O sea, tú lo dices por descansar a Julián. Y ve los cambios que hace, o sea, ve quién entra, pero quiénes no entran. Pues es que... O sea, pero ustedes lo dicen porque... No hay necesidad. ¿Para descansar a Julián? Sí. Ha tenido un gran desgaste, jugó toda la League Cup. Sí. Viene López, servicio adentro del área. Sacó Lichnowsky, primera pelota que toca. Cabecita lo intentó. Fidalgo a continuación, Chiquito fue a trabar sin falta. Bien por Chiquito, le pegó a puerta, pero desvía muy bien Cáceres. El balón que mandó a la cancha, ahora tiro de esquina desde la derecha. Bien Cáceres, el disparo iba fuerte, se cruza muy bien. Aquí vemos la repetición del gol. Cansa de disparar de derecha. Toca la pelota ligeramente Moreno, pero no lo suficiente para detenerlo. Ha sido muy bueno el partido de Cáceres esta noche, ¿eh? Sí. Cuando ya habían hecho una muy buena dupla Igor y Ramón Juárez, le da la oportunidad a Cáceres y lo hace de muy buena manera. Tiro de esquina, Rosbet.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Vendrá el córner desde la derecha. Servicio a primer palo, acaba rechazando la defensa de Reyes. Brian quiere meter el cuerpo, la baja bien. Jonathan tocó hacia adelante, prolonga, Sendejas o mínimo lo intentaba y agarra el mal parado a Pachuca. Atacan tres, defienden dos. Brian con la pelota arranca. Atención que tiene a Fidalgo por derecha. El pase no fue el mejor. Acabó cortando la defensa, eran 3-2. Sí, es que el pase de Chava Reyes a Brian tenía que haber sido más largo, es más larguísimo, sí. Tírasela hasta arriba ya para que no tenga que controlar y después volver a arrancar. Me parece que desde ahí viene la equivocación y no saca provecho, o el provecho que tenía que haber sacado América en esta jugada. Sí, en esta ocasión sí estaba nuevamente mal parado el equipo de Pachuca, aunque el regreso es muy bueno, pero en esta ocasión se justifica de alguna manera porque había un tiro de esquina a favor. Lichnowsky, Dos Santos, Sendejas, que tiene 2 goles y 2 asistencias en este torneo. Parecía falta. El árbitro dice que no hay absolutamente nada sobre Henry Martín. Ahora te escucho, Julio, porque hay reclamos desde el banquillo. Viene la jugada por la izquierda, Kevin, con la marcación. Tocan para Miguel Rodríguez, que puede venir con el centro. Prefieren con Hernández, que prefiere jugar hacia atrás. Ibáñez, te escucho. Sí, André Jardine, pero también Henry Martín. Fue incisivo en que consideraba que había falta en esa jugada. Me parece que el gran objetivo del América de cara a lo que falta de partido tendría que ser ligar por primera vez en el torneo 2 porterías en 0, ¿no? Y por ahí también ponerte a competir. Correcto, pelota hacia adelante, te escucho. Con los equipos que tienen menos goles, o sea, las defensivas con menos goles en el torneo tienen 9 recibidos, ellos tienen 10. Habla de la solidez. Y la otra, ver la pareja de centrales que podrían formar Lichnowsky y Cáceres. Por cierto, la carrera del 107 aniversario está por llegar. El domingo 22 de octubre puedes hacerla presencial iniciando y finalizando en el monumental Estadio Azteca. O bien la puedes hacer virtual. Inscríbete en www.clubamerica.com.mx. Las distancias son de 3, 5 y 10 kilómetros. ¿Qué esperas? Inscríbete con tu familia y haz de este domingo un día inolvidable. Obviamente van a correr. ¿La vas a conmigo, correr, ¿no? Sí, por supuesto. 5 kilómetros. Julio ya me dijo que él va a correr 10 kilómetros porque los necesita. ¿Ustedes qué onda? ¿Por qué los necesito, hermanito? Tú me lo dijiste. Anótame a mí con 42, por favor. No, es que no hay nada 42. Ah, no, bueno, entonces no. 3, no 5 y 10, mi querido Richard. Ah, entonces no voy a poder.
Fíjate que me surgió un bautizo ese día. No, sí, vamos a estar ahí, por supuesto. Obviamente ahí estaremos para que la corra con nosotros. Fidalgo, Jonah, Álvaro, Jonathan, a jugar hacia atrás. Igor Lichnowsky, se preparan cambios. Ibáñez. Sí, ya están ahí Usama, la Chofis y también Iniestrosa, ¿no? Le va a mover Almada porque necesita competir en esta fase de partido, porque si no el América se va a llevar los tres puntos. Es un proyecto en una plena renovación, hay que decirlo. La verdad, quedó campeón Pachuca, vendió a más de 10, 11 jugadores, le está dando salida a jóvenes. Por supuesto, retienen al técnico, que es un gran entrenador, hay que decirlo. Y es un proyecto nuevo. Va a llevar tiempo, sin duda. Lichnowsky recuperó, pelota para Cabral. Es una fiesta, el Estadio Azteca, la gente lo pasa bien. Y viene Chiquito, atacan tres, defienden cuatro. Chiquito, buena pelota, Lichnowsky con la recuperación. Brian después salió de uno. Y atención que puede ir hacia adelante el América, Brian. Prefiere ponerle calma y descarga para Zendejas. Además que es un gran técnico Almada, sabe trabajar con jóvenes, ¿eh? Sí. Ha debutado, le ha dado buenos procesos a muchos jóvenes. Acuérdate, desde Santos, ¿te ¿no? acuerdas aquella declaración que hizo, que no cayó bien, que le habían vendido jugadores? Se ve que hablaron con él, me parece, y dijo, bueno, es un proyecto donde va a haber jóvenes, vamos a vender, claro, a renovar, y está le dieron la fuerza a él para que sea el que vaya llevando el proyecto, lógicamente, y va a llevar tiempo. Sí, desde su estancia en Santos, a Santi Muñoz, uno de los jugadores, sí, a los que le dio la oportunidad. Osejo, Campos, son de los... Mira, que me Henry acuerdo. Tocó para cabecita, Moy de tres dedos, intentó filtrar para Brian, no hizo un buen contacto, acaba rechazando la defensa, peinan para Di Llorio, que va a arrancar Di Llorio, Lichnowsky, 3-3 ha recuperado Igor, y después la pelota va hacia un costado, Reyes, Fidalgo, tiene a Henry hacia adelante, que la va pidiendo, lo van a buscar, a Henry Martín, va a peinar la pelota, y le cayó a Zendejas, doblete, Zendejas le pegó, Moreno, con la tajada Henry, después la levantó dos veces, Moreno otra vez, se quedó con la pelota, la pedía cabecita también. Sobradón Zendejas, ¿no? Creo que le faltó determinación, justo iba a decir lo mismo, Ricardo. Sobradón, así parte interna, toquecito, era para mucho más esta jugada, qué buena penetración, y lo de Henry Martín, cómo deja pasar esa pelota, es extraordinario. Sí, en buen momento, creo que ha regresado el Henry Martín que estaba esperando la afición, era cuestión de tiempo únicamente, que se recuperara, ya está al 100% y lo está demostrando en este juego. Pelota que va hacia un costado, viendo el servicio de Rodríguez, hay un desvío, ahora se abra córner en punta de la izquierda, a favor de los Tuzos y hay cambios, Julio. Así es, a la cancha Usama Idrissi con el 5, se va Marchand con el 26. También ya está listo la Chofis con el 8, se va a ir Hernández con el 29. Marino Iniestrosa con el número 18 y fue todo para René López con el 85. Y el último que acaban de mandar en este instante, porque los tres anteriores tenían ya mucho tiempo esperando. Bueno, pues entonces es Brian González con el 35, un futbolista que inclusive ya ha convertido un par de anotaciones en lo que va de esta temporada. Tendrá minutos de partido y enseguida te digo quién será el futbolista que abandona su lugar. En este instante el sacrificado será Emilio Rodríguez. Después del tiro de esquina te voy a platicar algo que nos contaba Hugo Ramírez, el hombre que ve el minuto a minuto de Pachuca con TUDN, del proyecto que hablaban de Almada y las decisiones que está tomando. Perfecto. Ya ahora no lo cuentas porque vendrá entonces el tiro de esquina desde la izquierda. Se siguen haciendo las modificaciones, las cuatro cambios que nos contaba Julio con González, Chofis, Idrissi e Iniestrosa. Entonces al terreno de juego, esperando a que se realicen para poder poner la pelota en circulación. Ahí está ya el abandono. Y el cambio que ustedes ven en pantalla. Desde la izquierda, tiro de esquina, Rochbet.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Vende el centro, muy cerrado, a primer palo, acaba sacando cabecita de buena manera. Zendejas que lo intenta, balón que va hacia atrás. Siguen esperando cinco adentro del área. La pelota que va justamente para González. Y este tiene que distribuir todavía más atrás. Pelota hacia un costado. Idrissi la buscaba. Idrissi con el balón, prefiere jugar hacia el medio campo. Montiel la pedía en corto para Cabral. Que le pida a los suyos un poco más de movimiento. El Mex Turno se lo pierde. México gana el 14 de octubre a las 6:55 por el Canal 5. Y luego contra Alemania. Fecha FIFA 17 de octubre
a través de nuestra señal los dos partidos de la selección mexicana. Kevin Álvarez con la marca. Juegan hacia atrás y Drizzy le puede pegar, atención, de pierna derecha, bien lo de Fidalgo que recupera, parecía que podía arrancar, el balón que le cae a Chiquito, manda el centro a segundo palo, Di Giorgio, intentaba Cáceres, ganó, otra vez Chiquito, de zurda, pero Lichnowsky acaba tapando de buena manera, y atención que Fidalgo puede arrancar, tocando para Brian, Brian le va a poner un poco de calma, juega hacia atrás y encuentra a Reyes. El profe nos iba a contar algo, ¿no? Interesante. Sí, mira, Hugo Ramírez me platicaba, cuando le preguntaba por sus tuzos de cara a este cotejo, que le contaban en el cuerpo técnico que por primera vez están traicionando sus principios, ¿no? De no presionar alto, cambiar el sistema de juego. Ya probaron el 4-3-3, hoy salieron con el 5-3-2 y le han tenido que variar, ¿no? Al 4-2-3-1 que suelen practicar. Sí, de acuerdo, interesante. Falta sobre Chofis de parte de Jonathan Dos Santos. Falta sobre Chofis, habrá tiro libre entonces para Pachuca. Se le ha movido Almada. Es interesante lo que dice Julio porque le ha movido y evidentemente con la materia prima. Ahora lo comentamos porque jugaron rápido. Servicio Reyes, lo techaron. Inestrosa le va a pegar. Enganchó. Inestrosa, fuera. La quiso colgar a segundo palo. La primera pelota que tocó le pegó de zurda. Paso cerca. Sí, se avivó el equipo de Almada. Toca rápido el balón. Termina en las piernas de Inestrosa, que hace un muy buen recorte. Se quita de encima Chava Reyes y después viene el disparo. Ahí está, ese recorte. Se quita de encima el defensor americanista y pasa desviado, ligeramente desviado de la portería de Malabón. Y por poco la Di Giorgio, sí, toda la intención de, con la parte interna, buscar el segundo palo. Y Di Giorgio dice, bueno, pues a ver si la puedo desviar. Se avienta con todo, pero bueno, deja escapar esta buena jugada de Pachuca, un buen madruguete. Por cierto, no se pierdan mañana Tigres Toluca. Mañana a las 8:55 de la noche por Canal 5. Cabecita, Zendejas. Cabecita, van a buscar a Zendejas de nuevo, pedían falta, el árbitro dice que no hay nada, Chiquito, después Jonathan lo quiso bajar, Idrissi tocó para la Chofis que arranca y puede ir, Idrissi parecía que iba a buscar la banda de la izquierda, se apoyan en él, Zendejas con la presión y tiene que jugar hasta atrás, ya la tiene por acá Gustavo Cabral. Ya, por lo pronto cambió ya línea de cuatro Almada, sí, con el recién ingresado Brian González como lateral por izquierda. Mantiene a Barreto y a Cabral en la defensa central y por derecha Berlanga. Entonces cambió esa línea de cuatro, acumulando más hombres también en el medio, ¿no? Con el ingreso de Chofis. Mire, Idrissi Moy arrancó y va contra dos. Tocó hacia adelante, viene el servicio adentro del área. Lichnowsky de nuevo cortando esa pelota. Y va Kevin Álvarez, arranca y sale de uno. Sigue Kevin, lo va acompañando en corto. Zendejas juega para él, Fidalgo a continuación. Y se apoya atrás con Jonathan Dos Santos. Cambio de juego larguísimo. Brian Rodríguez, escuchen ustedes a la gente que sigue apoyando y cantando en el Azteca. Buena pelota de Brian Henry para Cabecita, que arranca, choca y gana. Espera Fidalgo a segundo palo. Solo Fidalgo. Solo Fidalgo. Cabecita no hizo un buen contacto por la cancha. Recuperó Pachuca. Sí, me parece que no más era bombearla. Nada más era tocar por encima, no raso. Llegaba totalmente solo Fidalgo. No es un buen contacto de Cabecita. Lo sabe y se lamenta junto con su compañero. Pelota que tiene Chofis. Pica va Di Giorgio. Le pone calma y acaba descargando hacia el medio campo. Ahora Idrissi de nuevo. Intentando ir hacia adelante. Va a encarar a Kevin. Lo hace bien Idrissi. Servicio muy elevado a segundo palo. Le van a ganar otra vez a Reyes. Inestrosa que hizo piernas. Lo va a encarar. Atención. Inestrosa bicicleta. Va hacia la izquierda. Ahora hacia la derecha. Inestrosa servicio. Acaba desviando Reyes. O eso parecía. El árbitro acaba marcando saque de meta. Acá la repetición de la jugada. El túnel de parte de Cabecita. Y como toda la afición. Acabo cantando el ole, viene el cambio y es de la Rosa. Ibáñez, ahora te escucho porque vamos a la Codere Cam. Primero vamos a la Codere Cam. Esta jugada, el tiro libre y la tajada de Malagón abajo no era nada, pero nada fácil. Y así, rechazas el costado, entra la y vive una experiencia. Codere, Ibáñez. Se terminó el partido para Lucas Di Giorgio con el número 7. Está en la cancha con el 9, Roberto de la Rosa. También se reporta ya Ricardo Salazar, fíjate. Ben Mohamed Abdul con Puebla en 1951 fue el primer hombre de Marruecos en jugar en nuestro fútbol. El segundo fue José Buendía, de padres mexicanos, con el América en el 53. Y ahora Usama Idrissi. Eso es un datito del señor Ricardo Salazar. No, muy bien lo de Ricardo Salazar. Tiene todos los datos Ricardo Salazar.
Oye, y por lo pronto, los ingresados Idrissi e Inestrosa, en el poco tiempo que llevan en la cancha, ya han mostrado mucho más peligro que lo que habían hecho los jugadores que estaban en la cancha antes de su ingreso, ¿no? Peligrosos ambos por los costados, Inestrosa por derecha, Idrissi por izquierda. Sí, total. Viene Jona tocando para Lechinovsky. Tienen a Sendejas. Prefieren con Jonathan. Dos Santos, Fidalgo, Jona, Álvaro. ¿Cómo se han entendido estos dos? Sí, de las conclusiones de América, bueno, el regreso de Cáceres ha sido, me parece, muy bueno. Pero Sendejas iniciando el partido, porque no había iniciado Sendejas en la mayoría de los partidos. Entraba y hacía goles, es bastante bueno también. Por supuesto, lo de Cabecita, que ya se ve mucho más recuperado. Entonces, creo que son puras buenas noticias para el superlíder. Sí. Hoy suma de a tres, por supuesto, y vienen, pues, el cierre de torneo, que es importante, pero lo más importante para América será la liguilla. Mira, Chiquito, es Chiquito y 10 más, ¿eh? Todas las pelotas, todas las jugadas del Pachuca pasan por Sánchez. Viene la jugada de Idrissi, acaba rebotando la pelota, marcan saque de meta. Al final el árbitro interpreta que el último en tocarlo fue Idrissi, así que habrá pelota para el América. Ahora yo les pregunto muy... Y me faltó lo de Henry, ¿eh? Me faltó Henry, que ya que con goles se manifiesta. Para allá voy, Richard, porque ahora no está Diego Valdés, ¿correcto? Sí. Les hago la pregunta después de esta jugada, porque viene Fidalgo, cabecita solo por derecha. Atención con Fidalgo, prefirió tocar para Brian. Brian se mete al área, centro a segundo palo y un desvío. Habrá correr en punta de la izquierda. Se equivoca Fidalgo, ¿eh? La pelota era para Cabecita Rodríguez, que estaba en mucha mejor posición. Pero es que con cuántas opciones tenía, sí, cuatro. Sí, tenía dos, pero, o cinco, bueno, dos tirar. O tres. Pero el que, según por lo que vi, estaba en mejor posición, sí, era Cabecita Rodríguez. Sí, parecía que sí, pero tenía que la movilidad que genera, ¿no? Y vas con la pelota controlada, los defensas para atrás y tienes muchas opciones. Cambios, Ibáñez. Se terminó el partido para Henry Martín, que así lo despide la cancha del Estadio Azteca con gol y asistencia, además de todas las funciones del centro delantero que explicaba Ricardo Peláez, incluida jugar de espalda y decidir bien. Me parece que en eso tiene excelencia Henry Martín. Y le da paso a Julián Quiñones, ¿no? ¿Cuánto hablábamos si era tiempo o no de verlo? Bueno, pues en el cuerpo técnico de la América consideran que hay que darle minutos al 33. A que cobre la prima, ¿no? Y así lo celebra la afición de la América. Julián entonces a la cancha. Sendejas a encarar, ganó Sendejas. Atención que podía venir con el servicio. Sendejas en corto, Fidalgo, esperan tres adentro del área. ¡Quiñones! Pena la pelota, Sendejas afuera. Metió el punterazo Alejandro Sendejas, pasó por un costado. Habrá saque de meta para Pachuca. Parecía que iban a reanudar rápido, pero cerca estuvo el tercero. Te digo una cosa, no tuvo tiempo de meter la parte interna y darle dirección. Apenas con la barrida del defensa, mira cómo alcanza, mira. Apenas alcanza a meter el punterazo. Sí, había muy poco espacio para que pudiera entrar esa pelota. Casi Quiñones en el poste de Moreno, pero sí, bueno el intento de Sendejas con el punterazo. Ahora sí les pregunto, ahora no está Diego Valdés, pero cuando Diego se recupere, que evidentemente va a ser titular porque fácil poder entrar en la disputa a los tres mejores futbolistas de toda la liga. Cuando esté Valdés y tienes a Henry Martín en este nivel, Julián Quiñones, como venía jugando, que lleva cuatro goles y tres asistencias, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque por izquierda tienes a Brian, sí. Valdés no lo puedes mover, y por derecha tienes a Sendejas o a Leo, que los dos andan jugando bien, ¿no? Y no sé si Quiñones se pueda comprar en esa zona. ¿Dónde pones a Quiñones o dónde pones a Henry? Va a ser una muy buena pregunta para Jardine, ¿no? Que es el encargado. Nosotros podemos de repente emitir una opinión, pero no va a ser más que eso. La decisión final la tendrá Jardine. No sé, yo desde mi punto de vista creo que... O sientas Henry, a Julián, ¿no? O sientas a Henry. Henry tiene que jugar, por supuesto. Para mi gusto también tendría que hacerlo Quiñones. Creo que el sacrificado en este caso tendría que ser tal vez Brian Rodríguez. Pero anda en grandísimo momento, lo sé, Brian. Lo sé, pero digo, será mucho más complicado sentar a Julián Quiñones y por supuesto que Diego Valdés debe jugar también. Chiqui, sí, de acuerdo. Valdés inamovible. ¿Tú, Richard? Ya, como ya me lo preguntaste como 40 veces, ya no te voy a contestar. ¿Cuándo te he preguntado eso? Ah, no, ¿verdad? No, centro a segundo, bueno, pero nunca te lo he preguntado. A ver, para mí tiene que jugar... Bueno, a ver, échate una mencioncita rápido. Sí, ahí te voy. ¡Ay, papá! Este partido está a quedar desde el momento de prender la parrilla y probar la nueva línea de quesos para el asador. ¡Tribus de Fuego! A ver, para mí tiene que jugar Diego Valdés y adelante de él,
Henry Martín. Tiro a Quiñones a la banda izquierda, a la banda derecha quizá. ¿Derecha? A la banda derecha quizá, y mira, que juegue Brian o el cabecita. Brian primero. Sí, Brian anda en grandísimo momento. Qué complicado. No sé, Julio, tú que estás cerca de la América, si sabes qué trae en mente Jardines, si se está por ahí debatiendo entre alguna u otra decisión. Ahora te escucho porque viene Brian. Salió de uno. Hablando de Brian, tocó para Julián Quiñones de taco. Fidalgo de nuevo encontrando a Julián Quiñones, que levanta la vista. Vio a segundo palo a Zendejas. Sacó como puede la defensa. Julio, te escucho. No, yo lo único que te puedo decir es que creo que hasta ellos mismos están ganando tiempo con todas las lesiones que se han atravesado en el camino. No se han encontrado con esa decisión que está durísima, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a Brian Rodríguez que no va a jugar cuando está en el mejor momento desde que llegó? O a Suárez desde que está en el mejor momento desde que regresó. O a Zendejas, que le ha costado quizá un poco más de trabajo. Al mismo Henry, que es tu capitán, creo que las lesiones les dieron tiempo para pensar. Ya sé. A ver, que jueguen todos y sacas un volante. Vámonos. ¿A quién? ¿A quién vas a sacar? Que sea, pero que jueguen todos. Ahora, es un dolor de cabeza que todos los cuerpos técnicos quieren tener, ¿eh? Sí. Y viene Fidalgo Ibáñez. Y atención, que puede caer el 3-0. Fidalgo tocó hacia adelante, recuperó bien la defensa de Pachuca. Después Chiquito, que conduce, puede ir hacia adelante. Buena bola para Chofis. Atención, que se abre el espacio. Chofis puede ir, pero Kevin regresó enseguida. Kevin Álvarez regresa enseguida para la marcación sobre Idrissi, que tiene espacio y le puede pegar, de hecho, Idrissi. Sale la marca ya Jonathan Dos Santos. Chofis, otra vez para Idrissi, que tiene la pelota. La gente empieza a silbar. Idrissi va a encarar. Buena pelota. Rodríguez, servicio. ¡Malagón! Se quedó con la pelota. El remate, primer palo. Vamos a la Codere Cam. Esta jugada dinestrosa. ¿Cómo enganchó? Se quitó a Reyes. Le pegó de zurda y la mandó por un costado. Entra la API. Vive una experiencia Codere. 3-3 para Malagón. Sí, muy bien. Muy bien el arquero americanista esta noche. Se ha visto muy sólido, muy seguro. En esta última jugada se queda en su poste, donde debe estar. Está muy bien ubicado. Y eso le permite simplemente pues quedarse con la pelota y hincarse, y la pelota le queda en el frente. Voy en su especialidad y yo me voy a fijar en lo que hizo el pique a primer palo. El ganarle la posición a Cáceres de la Rosa fue extraordinario. Y tratar rápidamente de desviar la pelota con dirección al arco. Entonces, acierto de la Rosa y gran acierto del arquero, por supuesto. Y hay cambios, Ibáñez. Fue todo para Alejandro Zendejas con el número 17. A la cancha Luis Fuentes con el número 2. También habrá minutos de partido para Santiago Naveda, que recién tuvo algunos instantes de partido contra Pumas. Sí. Y se acaba el partido para Jonathan Dos Santos. Lo que corre, lo que distribuye y lo que le ayuda, a pesar de las rotaciones y a pesar de lo que me digas, Jonathan Dos Santos me parece que hoy es inamovible para André Jardine. Sería interesante preguntarle a Jonathan Dos Santos y él, que evidentemente es el mejor juez de sí mismo y de su nivel, siente que está en su prime, porque honestamente este Jonathan Dos Santos pocas veces lo habíamos visto. Ya dijo que sí, ya dijo que sí se siente en su prime, que antes corría más, ahora menos, pero con más juicio. Es que esa es la diferencia. Digo, las llegadas de Kevin y de Quiñones, por supuesto, que son factores, pero la diferencia del equipo del Tano a este es que aquel jugaba con Richard Sánchez y Fidalgo. Y Jardín está jugando con un contención más fijo, que es Jonathan, y liberando un poco a Fidalgo, ¿no? Regístrate mejor, Richard, en caliente.mx y recibe 1,000 pesos. Si apuestas tus 1,000 pesos, acabará más de 2.5 goles en este partido. Cobrarás hasta 2,000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahora América haciendo línea de 5, ¿eh? Cáceres, Lichnowsky y Fuentes, el recién ingresado. Los tres centrales. Por izquierda se mantiene Reyes, por derecha Kevin. Y cambian en el frente, ¿no? Fidalgo y Naveda, también el recién ingresado por Jonathan Dos Santos, en el frente cambian. Quiñones se viene a jugar por el sector izquierdo, de punta cabecita Rodríguez, y por derecha ahora Brian Rodríguez. Lo venía haciendo ya los últimos 2-3 partidos, que va ganando y cierra de esa forma, ¿no? Y de alguna forma sigue siendo peligroso adelante y creo que te da un poquito más de seguridad atrás, ¿no? Ricardo Moy, digo, evidentemente así como ustedes lo ven, tienen razón, porque así atacarán cuando el equipo tenga que hacerlo. La instrucción desde la banca fue clarísima, 5-4-1, que evidentemente es la postura o el sistema de juego que adoptarán cuando no tengan el esférico. Sí, es que los dos por fuera bajan tantito, pero realmente es un... ve la peligrosidad arriba, Quiñones, cabecita y Brian. Sí. O sea, mira,
Y mira, Bryan salió de uno y tiene espacio. Y hace el autopase. Se quitó a dos. Bryan tocó en corto. Cabecita la deja entrar. Cabecita puerta. Las manos del guardameta Moreno. La hizo todo Bryan. ¡Qué nivel! No, qué buena jugada Bryan Rodríguez. Sabe de la velocidad que tiene. Se la tira larga. Deja plantado al jugador de Pachuca y después tomó una buena decisión. El pase es muy bueno para Cabecita Rodríguez, controla muy bien. La definición no fue lo mejor del uruguayo, pero en gran momento todos los jugadores de América, de los que hemos hablado, han estado haciendo un gran trabajo en esta temporada. La verdad es que sí es muy complicado en este momento ser técnico de América. O juega sin portero y metes a todos, como te digo. Oye, hablando de eso, hay gente que nos manda y muchísima gente nos ha estado mandando. Pues hasta parados, dibujados en una servilleta de su casa o en la oficina, donde sea, no importa. Pero nos mandan esta. Y evidentemente la gente quiere ver a todos venga, jugando. Venga, venga. La repetición de la jugada, por cierto. O ¿sabes qué le dice al árbitro si te deja jugar con 12? Línea de tres, ponen. A con ver. Igor, Reyes y Ramón como centrales. Y luego ponen de carrileros a Kevin y Bryan. Bryan como carrilero. Como carrilero por izquierda. Kevin, no suena bien, ¿eh? A ver, síguele. Para que juegue. Suena bien. Jonathan Fidalgo en medio campo y adelante Diego de media punta y Henry Quiñones. Sí, el sacrificado en este caso entonces sería Fuentes, ¿no? Que sí. No jugaría y por... Leo. Y Leo y Fuentes Sendejas. Y Leo, sí. Que bueno, Leo ya le ganó la posición a Sendejas, ¿no? La titularidad. Creo que desde el momento en el que se lesiona a Sendejas, pues el momento futbolístico de Suárez le ha permitido mantenerse como titular y de repente el que sí entra de cambio es Sendejas. Leo o Sendejas como carrilero por derecha, Bryan o Cabecita como carrilero por izquierda. Julián cayó el tercero. ¡Julián! ¡Apagó! ¡Quiñones! Solo 10 pesos, Julián Quiñones fue, peleó, recuperó esa pelota, pies de Moreno y después con sangre fría, estaba frente al arco, se atrevió a amagar y de pierna derecha la mandó a guardar, es su quinto gol en el torneo, es el líder goleador del líder del campeonato, es Julián Quiñones, es el refuerzo bomba y es un gol por México, gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, allá amagó, le metió la sangre fría. Y el Club de Fútbol América, el líder de campeonato, lo gana 3-0. Sí, va a ser una noche larga, una noche de insomnio para Moreno. ¿En qué problema se metió cuando debió haber despejado esa pelota? Intenta hacer un recorte, bueno, ya no sé si siquiera intenta hacer un recorte, se hace bolas con la pelota entre los pies. Aprovecha muy bien Julián Quiñones, que nunca pierde la concentración, termina... mandando esa pelota al fondo, pero sin duda una noche para el olvido para el arquero Moreno de Pachuca, que había tenido buenas intervenciones, sí, buenas actuaciones, pero esta noche no fue la suya. Ojo Muñoz, que viene Bryan y esperan cuatro adentro del área. Bryan te va a encarar sí o sí. Atención con Bryan Rodríguez, salió de uno. Bryan, servicio, nadie acompañó la jugada. Sigue esperando Julián. La pelota abandonó el terreno de juego. Ibáñez, escuchamos. Bueno, parecía que el América había tenido muchas oportunidades y que quizá se estaban sobrando al momento de definir, ¿no? Julián Quiñones le pone esfuerzo, le pone seriedad y así consigue la tercera para el conjunto americanista. Señores, les encargo su depósito con la quiniela de TUDN, ¿no? Oigan, detalles nada más. Por supuesto, el error. Espérame. ¿Por qué no le contestas a Julián? ¿Vas a hacer pato o qué? No. ¿Por qué cambias de tema? No, marcador correcto, Peláez. Ya saben que yo no apuesto. ¿Cómo? Si le metí, entraste a la quiniela. ¿Ah, sí entré? Sí, claro. A ver, les platico esto interesante. Ya Moy nos detallaba muy bien el error y la larga noche que va a pasar el arquero Moreno. Pero después tiene para definir, miren, en este momento ahí apretar y disparar al arco. Después hace este recorte y finalmente la mete por el primer palo, sí, teniendo el segundo palo. Me parece que, vaya, dos de más. Está la confianza que trae Quiñones, es un detalle nada más, pero lo hace bastante bien. Pudiendo haber definido antes, ¿no? Ahí está el líder de goleo, del líder de campeonato.
5 goles para Julián Quiñones, 3 asistencias, ha influido 8 en 8 anotaciones de manera directa en 11 jornadas. Los números de Julián Quiñones en ese torneo y jugando, las palmas de Jardine. La felicidad de jugando, Jardine. Jugando de centro delantero, de media punta, tirado costado. Peláez. Sí. Mira el score que puso Julio, la punta acá. 3-0. Pero sí. Ya viste qué puse yo. Me echó a perder a mí el 2-0. ¿Ya viste qué puse yo? Tú 4. Quiñones. Yo dije 4-0 y viene Julián y cae cuarto. ¡Julián! ¡No fuera! No quiso que cobraras, ¿eh? ¡Iba a ser el cuarto, Julián Quiñones! ¡La mandó por un costado! Bien. Estaba solo. Bien lo de Quiñones. Digo, se equivoca en la definición, pero muy bien, sí, peleando la pelota. El primer esfuerzo había sido muy bueno. Y, bueno, sale desviado de la portería de Moreno. Se lleva incluso tarjeta amarilla, Chiquito. Sí. Sánchez, que sigue reclamándole a Marcos. ¿Sabes qué? También, independientemente de lo bien que lo está haciendo América, ya con un marcador a favor y con... Los errores que está cometiendo atrás el Pachuca son graves porque tiene gente, digamos, la gente de más experiencia pues está atrás, ¿no? Vendrá a dividir la pelota, Moreno, recuperó Fidalgo, intenta hacer la individual, Brian de nuevo pegado a la banda, tocó para Álvaro Fidalgo que sigue buscando el América, el cuarto, el balón abandona la cancha, habrá movimiento de manos. Para el Club de Fútbol América. Está furioso Almada, ¿no? Y con mucha razón, porque finalmente pues ha habido errores graves en 2 de los 3 goles, ¿no? Sí, sí, se le complicó a Pachuca por los errores de ellos mismos, ¿eh? Exacto. O sea, América ha hecho el gran esfuerzo, ha tenido la pelota, ha buscado. Ha jugado mucho mejor. Sí, también. Ha jugado mucho mejor, pero sí los errores mayores han sido por parte de Pachuca. Mira cómo la ganó Julián y después... La acabó pegando a puerta y pasó apenas desviado. Álvaro Fidalgo se duele mucho después de su contacto. Acá está la tarjeta amarilla. Esa tarjeta solo le hubiera servido si hubiera tenido Wallabies. Con Wallabies puedes acertar pagos con tarjeta en tu negocio con una comisión bajísima. Y el dinero te cae al instante. A ver, jugador del partido, Peláez. Henry Martín. Muñoz. Malagón. Malagón. Sí, yo me cago. A ver, mira, 3 atajadas importantes, ¿eh? Han evitado que Pachuca siquiera pueda ponerse en el marcador. Sí, la verdad, o sea, digo, me sorprendiste, pero sí fue una buena actuación de Malagón, es la realidad. Mira Julián Quiñones, busca en el cuarto. Tocaron para Reyes, atención que va a venir con el centro. ¡Raso! La pelota queda viva. Quiñones pide una mano, pero no hay absolutamente nada. Juli Ibáñez, tu jugador del partido. Henry, con mención especial para Malagón, porque llegó aquí solamente con 10 atajadas en lo que va del torneo. El portero titular con menos atacadas, hoy hizo 3 claves, ¿eh? Sobre todo me parece la del primer tiempo que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Y mira, gracias, Julián Quiñones, que gira y puede ir. Julián le metió calidad, intenta parar a la tribuna. Quiñones le pide a Brian que vaya, pero prefieren con Fidalgo, que está cojeando después de la patada que le dieron. Le regresan la pelota a Julián, que va a intentar ir hacia adelante. Falta de Inestrosa, se ríe Quiñones, hay tiro libre. Increíble, otra vez el berrinche de Almada. Iban 4-3 y un mal pase, un penúltimo mal pase. No va a ser un buen control el jugador de Pachuca y deja escapar una gran posibilidad Pachuca, sí, en un contraataque. ¿Te acuerdas de Di Giorgio también en el primer, sí, tiempo? Ha habido errores no, sí, solamente en defensiva, sino también al momento de atacar. Mira, Julián, le regresó la pelota, cabecita a puerta. Actívalo con solo 10 pesos. Julián Quiñones en una pared maravillosa, le regresó la pelota y cabecita cuando va fuerte es peligroso. Así lo hizo, lo mandó a guardar y el Club de Fútbol América está aplastando al Pachuca. 4-0, el cabecita en fuego. Quiñones, que en 15 minutos hizo gol y asistencia. ¿Qué equipo tiene el Club América? Este es un gol por México, gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. La pared de Julián, 4-0. Las paredes, la movilidad, 3-6. O sea, es increíble, ¿no? Mal posicionado, mal parado. Gran pared, gran devolución y gran definición del América. Partido redondo, ¿no? Partido redondo para el América en defensiva, muy bien. Al momento de atacar, pues simplemente superior al equipo de Pachuca. Sale lastimado Álvaro Fidalgo, ¿eh? Sí, un detalle. Se salió Álvaro Fidalgo en cuanto entra el cuarto del América. Se salió
para no arriesgar más, me parece que es la rodilla. Y se va reclamando la Idrissi, ¿eh? Atención con eso, ¿eh? Hay que seguir de cerca esa información porque es delicado. El Club América es líder de la competencia y lo ha ganado 4-0 al Pachuca. Volvemos. Qué buen partido de las Águilas del América. Yo la neta dije 3-0, 3-1, pero nunca creí que el América fuera a golear de esta manera. Tan bonita, tan agradable. Ganó, goleó, gustó. Buen partido del América, buen partido de las Águilas. La verdad es que fue un partidazo. Fue un partido partidazo. Moisés Banda Hernández, salud, déjame le bajo aquí. Saludos a Moisés Banda Hernández que anda por aquí, que nos anda saludando. Luis Mandujano López, abrazo amigo al señor Arthur Cantú Smith. Abrazo, gracias por estar aquí. Volví a conectar Facebook. Obviamente habían más de 350 personas. Hay todavía bastante gente, bastante gente. Les mando abrazote, de verdad muchas, muchas gracias a la gente que me aguantó, que estuvo conmigo, a Víctor Esparza, José Antonio Arellana, 4 solamente, Chepe, ganamos, saludos, miles, dice Samuel Chaparro Cedeño, gracias a la gente que estuvo aquí comentando conmigo, volví a hacer la conexión para la gente de Facebook, les mando un abrazote, gracias por los comentarios, por las compartidas. Buen partido del América. Yo creo que, híjole, no lo sé si quién sea el jugador del partido, porque pudiera ser Henry Martí, porque anotó y dio pase para gol, pero Julián Quiñones metió un gol y dio pase para gol en lo poco tiempo que estuvo jugando, 25 minutos. No cabe duda. Eric Soria, gracias por la transmisión, Chepe. Nos vemos en el siguiente. El próximo partido para la gente de Facebook es el viernes. El partido es a las 9 de la noche. Empiezo transmisión en YouTube a las 8. Así es, empiezo a las 8 y en Facebook 8:30. Así que abrazo, Sergio Peñas. Gracias por el triunfo, Chepe. Buena transmisión. Dios te bendiga. Gracias a ti, amigo. Igual Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta mañana, dice Erika Mortera. Chepe, descanses. Te mando un fuerte abrazo. Besos. Gracias a ti. Gracias a ti. La verdad es que dije, voy a hacer la conexión para toda la gente de Facebook. Gracias a la gente que estuvo conectada ahí. Obviamente, en YouTube éramos más de 1,000 personas. 800 bajó por ahí. Iba, subía, bajaba. Gracias. Chepe Boy. Gracias. Luis Mandujano, estoy feliz. Saludos desde los Cabos, Baja California Sur. Juan Antonio García, te mando un abrazo. Luis Mandujano López, Alberto Sainz. Luis Mandujano nos manda un chorro de cosas. Alberto gana el AME. Vamos a América. La gente me está escribiendo. Feliz, dice Gaby Telles. Otro gol, vamos por otro golecito. Chayo Villarruel, métele otro. Gracias, gracias a la gente. Jorge Jiménez, Chepe, saludos desde Dallas. Aquí es cuando el partido... Desvelado, entro a trabajar a las 5:30. Híjole, son las 11 de la noche. No sé si tengamos el mismo horario en Texas, pero te mando un abrazo. Gracias por haber estado aquí conmigo. Saludos, Gaby Telles, a Jorge Jiménez, Gaby Liwitsky. Saludos, Chepe, desde New York, de parte de Fidel El Morras. Bendiciones, saludos para toda la banda de la gente de antaño y el Llanito en Moroleón. Abrazos, gracias, gracias. Bestian Axel. Muy bien, vamos por el próximo que es Mazatlán. Saludos. No hay que confiarnos, ¿eh? Les repito, no hay que confiarnos, porque si nos confiamos, puede pasar cosas peores, y no esperamos nada del Mazatlán, pero nos puede dar un sustito y no quiero sustitos en Mazatlán. Muchos de mis amigos van a ir. Saludos desde Nautla, Veracruz, dice Abraham Acosta Herrera. Saludos, Abraham Acosta Herrera. Te mando un saludo hasta Veracruz, hasta Nautla. Abrazote. Pacheco, Raúl Pacheco. Hasta mañana, Chepe, que aquí es muy de madrugada. Buen partido de Henry. Abrazo, hermanito. Gracias a toda la gente que estuvo conmigo. Martínez Galván, Salvador. Gracias, viejón, por poner el partido de nuevo. No, es que algo pasó con Facebook. Que no pude, me cortaba, dije, lo voy a cortar, puse otra computadora para transmitirles a ustedes y dije, de ahí jalo, y sin problema. Gracias a ustedes por estar aquí de nuevo. Martínez Galván,
A ti, hermanito. Hilario de la Cruz, Patricio, saludos a Iguala, Chilpancingo, Chilapa, Tlalpa, mi gente, Estado Guerrero, aquí siguiendo desde Puebla, Puebla. Saludos a Hilario de la Cruz, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo. Si puedes, comparte y suscríbete. Gracias a toda la gente que estuvo compartiendo, que estuvo suscribiéndose. He visto mucha gente que se ha suscrito a mi canal. Gracias. De verdad, muchas gracias a Ausencio Medellín, que compartió el streaming, que estuvo aquí conmigo en la transmisión. No hay más. Gracias a todos ustedes. Y de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarme aquí en la transmisión. Hoy el América ganó y ganó bastante bien. Primer partido, el primer tiempo me pareció un partido agradable, vistoso, de tú a tú los jugadores. Por ahí el portero del Pachuca tuvo dos atajadas muy buenas, tres atajadas muy buenas. La verdad es que el tercer gol que metió Julián Quiñones le robó el balón al jugador del Pachuca, y que le vi buenas cosas, pero obviamente pues con ese tipo de jugadores no puedes jugarle de esa manera porque te lo vuelan. Hilario Fernández, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca. Rigoberto Ojeda D, saludos desde Ciudad Acuña, Coahuila. Abrazo a la gente. Abraham Acosta, Anautla. Muy bien por el equipo. Saludos, dice el buen Axel López. Pacheco nos manda a saludar. Hilario igual. Raimundo Vieira le dio rotación al equipo completo. Así da gusto. Mañana a trabajar. Gustosos. Porque vamos a ver a la América. Porque vimos a la América ganar, golear y gustar. Esa es la palabra, amigos. Vimos a una América ganar, golear, gustar. Y la verdad es que hace muchos años no le ganábamos al Pachuca en nuestra propia casa. Creo que desde la época de Solari, en el 19. Ya tenía rato, ¿eh? Ya tenía rato que no le ganábamos al Pachuquita. Saludos a mi buen brother Raimundo Vieira. Serge Peña, gracias por la transmisión. Dios te bendiga. Hasta mañana, Chepe. Erika Mortera, gracias por ti. Te mando un abrazo y un beso hasta Oaxaca. Eric Soria, gracias por la transmisión. Nos vemos en el próximo partido. José Antonio Orellana desde Chiapas nos manda a saludar. Chepe, ganamos. Saludos, mi brother Samuel Chaparro Cedeño. Andrés Rosales, América es la mera, mera. El mero mero, digamos, pero con groserías. Solo cuatro pepinazos para que le duela a los habladores ardidos. América y ya. Ra, 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 dice el buen José Antonio Orellana. Víctor Esparza, América, y nos manda muchos corazones, 100% americanista. Gracias a la gente que estuvo por aquí. Buen partido. Y por ahí le anularon un gol a la América que para mí era bueno, ¿eh? Que para mí era bueno, ¿eh? Por ahí. Hay que ver las repeticiones. Raimundo Vieira, hace rato que la América, bien. Gol, dice Morena Quintana. Pintores Sandoval. Genaro Lara, no lo lea. Gol. Partido Molero. Ay, partido Molero. Sí, ajá, ¿eh? Cuatro, igual que las Chivas. Cuatro, ¿eh, papá? Cuatro, nada más. Nada más. Los goles fueron, me preguntaron, Henry Martín, Alejandro Zendejas, Julián Quiñones y Jonathan Rodríguez. Esos fueron los goles del América. Dante, ay, ese es mi mero brother, déjale regalo, un corazoncito. Saludos, mi chepecito. Acá no se ve el partido por la lluvia, carajo. Gracias por transmitir. Gracias a ti, hermano. Fíjate que yo creo que por eso algo pasó ahí. Porque no podía transmitir a YouTube, a Facebook. Ay, te mando un abrazo. Es más, vamos a fijar el comentario de mi carnal. Vamos a fijarlo. Fijar. Ahí está fijado. Ahí el Dantecito, te mando un saludo. Bueno, saludos a la gente de YouTube, que también somos bastantes en este momento. Jonathan Jiménez, saludos desde Dallas. Te mando un saludote. El Güero Montejo, arriba el América, desde Belice. El Güero Montejo, saludos a Belice. Ahora no estuvo mi compadre, el Mixteco Tokio. 11, 12, 1, 2. Son las 2 de la tarde en Japón. ¿Dónde andará el Mixteco Tokio? Vamos, América.
Saludos. No, la banda me estuvo escribiendo desde Nueva York. Alejandra de Colombia. América. Jackie nos mandaba un chorro de corazoncitos. Esa es la actitud, mi Chepe. Gracias a las más de 32,000 personas que me vieron ahorita en YouTube. Abrazo, beso y apapacho. Gracias por sus likes. 173 likes. Esos 173 likes, mi perro Bruno se los va a agradecer porque vamos a comprar mejores croquetas. Bueno, no, bueno, el 21 y 26, uf, amo esos días, YouTube. Gracias, también YouTube, te quiero mucho. Regálame, ah, sí, claro, saludos, saludos al señor Arthur Cantú. Abrazos, gracias por estar aquí, amigo. Usted siempre anda por acá. Vamos a cerrar la pregunta encuesta que hice hoy. ¿Cuál será el marcador final? ¿Gana América? Votaron 1,095 personas en YouTube. Gana Club América con el 81%. Gana Pachuca el 12%. O sea, votaron más de 100 personas, ¿eh? 120, 130 por ahí. Empate sin goles el 3%. Y empate con goles el 4%. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Saludotes a toda la gente que estuvo por aquí. Vamos a finalizarlo. Gracias a las personas que estuvieron conmigo en todo el streaming, en todo el video. Hay buenas noticias, ¿eh? Para toda la gente. Vamos a sacar producto, producto del América, producto. Estamos a nada de sacar este producto. Alejandra González. Hola, mi Chepe, saluditos. Dolores Murillo, gana el América. Ah, si gana el América es porque le pagaron al VAR. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Hay mucha gente que me está escribiendo. Si se me pasan sus comentarios, discúlpenme. Gaby Lawinski. No le voy al América. Soy del América tendido sobre la... No le voy al América. Soy del América tendido sobre la 14 esta vez. Vamos. En serio. Abrazos, mi Chepe. Saludos desde Nueva York. Dice Gaby Lawinski, saludos a mi compadre. ¿Le vas a la América o no? Porque ahí dice, no le voy a la América, soy de la América. Ay, papá, aprende a leer, José Adrián. No le voy a la América, soy de la América. Tendido sobre la 14. Esta vez vamos a ser los campeones. Abrazo, mi Chepe. Saludos desde New York City. Moisés Gómez, saludos desde Ciudad Altamirano, Guerrero. De su amigo Moisés. Triunfo de la América. Saludos al chat. Saludos al chat y a mi papá. A mí que estoy leyendo, mira. Vamos por la 14 o por la 18ava. Tete Abrego. Vamos a América, así se pudo. Siempre contigo. Saludos, Tete. Te mando un abrazo. Tete, 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 Abrego. Saludos a Tete Abrego. Francisco Tamayo, saludos desde San José, California. Saludos, abrazo. ¿Qué le resta a la América? Mazatlán, Santos, Monterrey, Atlético de San Luis, Tijuana y Tigres. Ay, papá, ¿eh? Tigres anda sabroso. Mañana juego y voy a pasar el partido para la gente de YouTube. Tijuana contra el Piojo Herrera. Atlético de San Luis, el ex. Va a estar agarrón ese, ¿eh? Contra Monterrey. Hoy perdió, creo. ¿Santos? Santos allá en la comarca se avientan unos partidazos siempre. Siempre, siempre. A ver, la gente que está aquí en YouTube todavía, díganme, para ustedes, 11-11, para ustedes, ¿quién fue el jugador del partido? Lo voy a leer. Es más, vamos a abrir una encuesta. Déjame, traigo mi monitor. Mi monitor, mi teclado. Para la gente de Facebook, de YouTube, vamos a crear una encuesta. A ver, de una vez, iniciar sesión de preguntas y respuestas. No, de una vez, preguntas, encuesta. Vamos a poner, ¿quién fue el jugador del partido? ¿Qué huele, papá? Aprende a escribir bien. Cerramos. Y abrimos. Vamos a poner... Épale, para eso tengo el micrófono así. Vamos a ponerles a Julián, mayúsculas, Julián Quiñones, en la primera opción. Después vamos a poner
Malagón. Tercera opción. Henry Martín. Y la cuarta encuesta a Fidalgo. Voten, voten. Voy a hacer lo mismo en Facebook. A ver, vámonos a configuraciones. Aquí estamos. Saludos. También hay gente, hay 150 personas en Facebook. Mira, 150. Voy a hacer hay nuevos comentarios, nuevos comentarios. Vámonos a los nuevos comentarios. Henry, un gol y asistencia. Malagón por sus atajadas. Camerino Luna, saludos, ganó el padre de todos. ¡Ay, papá! ¡Chau, chau! Martínez Galván, Malagón por sus atajadas. Voy a hacer la pregunta encuesta. Ahí les va. Otra vez. Ahí les va para Facebook. ¿Quién fue el jugador del partido? Cerramos, abrimos. Malagón. Henry Martín. Quiñones. Cabecita. Ah, no, tengo que poner igual que el otro. Fidalgo. Guardar. ¿Dónde estás? Activar encuesta. Activada encuesta. Ahí está la encuesta, ¿eh? La gente empieza a votar. Julián Quiñones tiene el 38. Malagón. Ah, no, ahí va, ¿eh? Ahí va. 22, 33, 38. Fidalgo, nadie. Ahí, a ver, ¿quién va? ¿Quién va? Malagón y Henry. Ahí se están aventando un tiro, ¿eh? Hay que votar, votar, mientras caso la conferencia de prensa. Voy a cazar la conferencia de prensa. Me la voy a hablar ahorita que la pasen. En corto la paso. Club América. Ahí está. Ahorita que pasen la conferencia de prensa, se las paso. Ah, no está. Ahí está el resumen y bla, bla, bla. Ahorita. Siempre llegan instrucciones y demás. Ahí está. Vamos a darle refresh. Ok. Bueno, vamos a leer los comentarios. Ahí está la pregunta encuesta. Apenas dan pocos votos. Voten, por favor, porque hice otra encuesta. ¿Quién es el jugador del partido? Julián Quiñones, Malagón, Henry Martín o Fidalgo. Va ganando Henry Martín con el 44%, pero son pocos votos. Así que vota, por favor. Vota, vota, vota. Y la gente de Facebook va empatado, ¿eh? Henry con el 40 y Malagón con el 40. Híjole, ¿quién sabe? Es que Quiñones también hizo lo mismo que el Henry Martín gol y dio pase para gol. Y Quiñones con menos tiempo. Vota, vota, vota. Vamos a votar para toda la banda. Por aquí José Antonio Arellana dice que Henry Martín por su regreso. Y el partido contra Guadalajara también metió gol y se lo anularon y era bueno. Y uno anulado, dice el Brian, el Axel López. Sí, ¿eh? Henry, ah, claro, ¿eh? Henry, gol y asistencia, Malagón. El superado me dice Armando Rolón. Saludos al buen Armando Rolón. Humbert. ¿Sí, Humbert? Humbert Ramírez. Saludos de Los Ángeles, California. Saludos a mi brother. Edwin Javier. Somos más grandes. A Wiwi. A Wiwi, dijo el francés. Parlez-vous le français? Au revoir. Ay. Bueno. Me sale el oñero de... Ahí está la conferencia de prensa. Aguanten, aguanten, aguanten. Ahí está la conferencia de prensa, Wendell. Ahí está la conferencia de este güey. Este güey. Tenemos que aprender de las situaciones, sobre todo los jugadores jóvenes. Clarísimo, clarísimo.
¿Estás de acuerdo? Lo que platicamos. El tema de tantos y tantos ante futbolistas. La adversidad, que se han ido, tenemos, ¿no?, que crecer. Aquí está. Ahorita sigue la de la América. Llegué muy, muy tarde, la neta. Muy, muy tarde esa conferencia. Ahorita que esté la conferencia de prensa de la América, obviamente se las voy a decir. Están ahí los comentarios en línea de cuatro, pero yo estoy cazando la conferencia de prensa desde la página oficial. Pero aquí, por lo tanto, leo los comentarios. No tarda la conferencia de prensa. Estamos a unos instantes. De la transmisión Noticias en Vivo, octubre, ahí estamos, deportes, ahí está todavía lo de la América, zona, ahí está la de la América, ahorita que esté, ahorita se las pongo, ¿eh? Ahora sí que, ahorita que esté la conferencia de prensa, al fin no tengo nada que hacer. Saludotes a la gente. Siempre que juegan mis Águilas de la América, los oigo por acá contigo. Gracias, mi Chepe. No, gracias a ti, Martínez Galván. Por eso es que, la neta, regresé y puse de nuevo a todo, de nuevo la conexión. Ahorita les pongo la conferencia de prensa, ya la estoy preparando. ¿Dónde estás, Firefox? Ahí estás. Ahorita que entre la conferencia de prensa. A ver, vamos a subirle. Línea de cuatro. No. No. Ahorita que esté la conferencia de prensa se las pongo, ¿eh? Déjale bajo aquí. Ahí estamos. Deportes News. No. Nada. Ahorita sale. Ahorita sale la conferencia de prensa y se las pongo a toda la bandita que anda por acá. Aún no está, hace un momento. Resumen y goles, ahorita sale. Gracias a ti, amigo, a Edwin Javier, un gol, gracias y asistencia. Saludos grandísimos, bendecido mi Chepe, desde la Perla Tapatía, Guadalajara, gracias por leernos. Dice Edwin Javier Rivas Matamoros, gracias a ustedes por compartirles y estar aquí conmigo. Ahora sí que a ustedes me les debo. Línea de cuatro, aún está, la página oficial, 10 minutos del resumen, ahorita sale. Ese, obviamente no se los puedo pasar aquí. Pero ahorita que salga, se los pongo, padrinos. Ahorita, pasión futbolera. No, están hablando de otra cosa. Ahorita, juego. Ahorita les pongo el partido. Lo que están hablando. Nada más que entre la conferencia de prensa y en corto. Ni lo pienso. Ahí está. No, todavía no está por acá. La estoy cazando, ¿eh? La estoy cazando para toda la bandita que anda por aquí. Vámonos a YouTube. Au. Está la encuesta, ¿eh? Va ganando Henry Martin del jugador del partido. Va ganando el jugador Henry Martin, así que vota, por favor. Y vamos a decidir entre nosotros quién es el jugador del partido. Vámonos de nuevo. A ver, a la gente de Facebook. No, va ganando Henry Martin. Mostrar. Volver a abrir encuesta. Ahí les mostré, ¿eh? Para toda la gente que está en Facebook. Para que vengan a votar. Aún no sale la conferencia de prensa, aún no sale. Ahorita que salga, se las voy a poner en vivo, ¿eh? En vivo, nada de que... Nada, en vivo, papá, en vivo. Lo estamos cazando.
Ahorita está pasando lo que pasó con el Real Madrid, que ganó. Buen partido, también lo pasé en YouTube. Estoy en dos canales de TUDN. El primero que salga, se los pongo. Vivimos tu pasión, vivimos tu pasión. Club América, nada. Y no quiero pasar ESPN porque luego se ponen los de YouTube ahí. Saludos a la gente que está conectada, por favor. Malagón por las tres atajadas. Abuelita, papá, dice el buen Gaby. Malagón, las cis. Las Isas, Malagón por sus tres atajadas, su corrector lo tiene en inglés, por eso se le pone así. Ahí tengo los dos canales de TUDN. El primero que salga, se los pongo. Primero que salga, se los pongo. Primero, así. Digo, son las 11 de la noche. Saludos a la gente bonita. Nada, nada por aquí. Ahorita que salga. Vámonos a los comentarios que la gente me está escribiendo. No, ya lo leí estos por acá. Vámonos a la gente de YouTube. Uf. Sí, yo creo que Malagón pudiera ser el jugador del partido. Pero es más vistoso las atajadas que tuvo Henry Martin. Lo que es, sinceramente. Les voy a poner, a ver, no lo ven. Las estadísticas del partido, ¿cómo quedaron? El primer gol lo metió Jonathan Rodríguez. Henry Martin al minuto 42, Alejandro Sendejas al 59, Julián Quiñones al 87 y Jonathan el Cabecita Rodríguez al 94. Bueno, ahorita mismo les digo quiénes dieron las posesiones de balón, las tarjetas amarillas, los cambios que hubieron muchos, las asistencias, gol y asistencia de Henry Martin y de Julián Quiñones. Posesión de balón. A ver. Pues por eso tengo esto, papá. Por eso tengo los audífonos. Aquí está. Ahorita se los pongo. Bueno, vámonos a las estadísticas del partido. Y tienes que correr y dejar de hacer cosas o indisciplinas o cosas como debe ser dentro de un vestidor, decirse las cosas a muerte. Ahí está. No están hablando de las Chivas. Ahorita que pasa en la conferencia de prensa. Tengo tres canales abiertos. Vámonos a las estadísticas del partido. Posesión de balón, el América tuvo el 63%. Ganamos caminando. Goles 4-0. Tiros a puerta, 11 del América, 5 de Pachuca. Tiros afuera, 3 del América, 3 del Pachuca. Total de tiros del América, 15 tiros del América por 13 del Pachuca. O sea, dime si no teníamos la razón de golear al América esta noche. Ya está la conferencia de prensa. Decepción total. Que busquemos siempre ser lo más ofensivo posible, pero siempre buscando esta fortaleza defensiva, esta consistencia que para mí marca a los equipos que conquistan títulos. Es siempre la consistencia es una constante en estos equipos alrededor del mundo que conquistan, son muy, muy consistentes defensivamente. Hola, André, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Ya hablabas del orgullo que te da el tema defensivo, la manera en que están jugando ahora, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo lograste esa transformación? Porque te tocó aguantar al principio de que te criticábamos, de que el equipo era frágil, de que el equipo era endeble, y hoy parece ser uno de los puntos más sólidos que tiene este equipo. ¿Cómo lograste esa transformación defensiva? Yo hablé 3-4 veces aquí en las conferencias de que algunos procesos requieren tiempo. Y el proceso defensivo es entrenamiento, repetición. Tuvimos siempre un poco de azar en el sentido de que nunca teníamos
todos los jugadores que gustaríamos, siempre alguna lesión, entonces tendrías que entrenar nuevamente algunas cosas. Y aún sigue así, porque aún no tenemos, por ejemplo, Isra, no viene en las últimas semanas trabajando y es un jugador importante. Pero trabajando con vídeos, con entrenamientos específicos, comprometiendo a todos, porque el trabajo defensivo no es solamente de los centrales. Creo que vienen se saliendo bien, mucho porque la equipo está muy, muy comprometida, muy solidaria, trabajando junto, defendiendo espacios, haciendo buenas coberturas, estando más próximas, más juntos. Y para mí este es el camino, pero aún no estamos listos. Para mí aún hay un camino interesante aún a avanzar, pero muy satisfecho por el momento que estamos viviendo. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. De este lado, Rafael Rodríguez para Dame Bola de Radio 3 Sports. Usted lo decía hace varias jornadas en conferencias, hablaba de que quería probar variables en el equipo para poder afrontar pues todas las vicisitudes que pudiera encontrarse en el camino. Esta vez están en una semana donde en menos de 7 días juegan 3 partidos, pero parece que ya encontraron como esa solución, o ya empiezan a funcionar estas variables para que haya cambios, para que funcione bien el equipo con cualquiera que entre a jugar. ¿Cómo esto le causa satisfacción al cuerpo técnico y a los jugadores? Y si sí, ¿esto motiva para enfrentar y encarar el resto del torneo con los rivales de cara que tiene también a enfrentarse en la parte alta de la tabla del América? Sí, sí, claro que sí. Por la calidad de los jugadores que tenemos, hay que encontrar los momentos para testar todas las variantes que podemos tener. Y allí a frente, elegir bien la que va a empezar cada partido decisivo sobre todo. La variante de línea de 5 viene siendo importante a cerrar partidos, a estar un poco más sólido defensivamente, sin dejar de buscar el contragolpe, de atacar espacios. Hoy terminamos para mí muy equilibrados, muy bien. Si tiene más 10 minutos, probablemente faríamos más 2-3 goles porque la equipo estaba muy sólida y siempre muy, muy activa contra golpes, buscando espacios, buscando Jonah, buscando Brian, buscando Quiñones. Bien, el camino es este. Sinceramente hay mucho aún a percorrer también este tema de variantes, de testar cosas. Vamos a aguardar Diego. Diego es importante y hay situaciones que aún no pude trabajar con Diego, con Henry, con Quiñones, con los tres juntos. Pero bien, vamos a tener tiempo a encontrar esto. Por cierto, vamos a ver si el tiempo nos da para llegar en la liguilla con todo que imagino que es importante trabajar, que encontremos tiempo a practicar todo lo que quiero. Buenas noches, profesor. Roxana Olarte de RCM Radio aquí de la Ciudad de México. Preguntarle específicamente por el juego de hoy. ¿Esperaban un juego tan fácil, por calificarlo de alguna manera? Tan sencillo, digamos, salvo las llegadas algunas que tuvo de peligro el Pachuca, ¿creían que iba a ser así tan fácil de enfrentar? No, sinceramente, yo particularmente tengo un respeto muy grande por la institución Pachuca, porque para mí viene haciendo un gran trabajo desde que llegué aquí en el México. Vi siempre una de las equipos más fuertes. Se ve un trabajo también muy sólido en fuerzas básicas, buenos jugadores jóvenes. Y tengo también más do que un respeto, una admiración muy grande por Almada. Para mí es uno de los grandes entrenadores de la liga. Nos quitó de la primera liguilla cuando estaba en San Luis. Siempre fue muy difícil enfrentar este equipo de Pachuca. Es un equipo muy agresivo, muy intensa, que juega muy bien, que se defiende muy bien. Bien, respetamos al máximo, sabiendo que Pachuca no está viviendo su mejor momento. Está teniendo que usar muchos jóvenes. Estos 3 partidos, por cierto, le pesaron porque no tienen tantas opciones como nosotros. Pero bien, son partidos como estos que tú ves un rival de este nivel, no en su máximo nivel, tú tienes que aprovechar y ganar y marcar los 3 puntos. Creo que nuestro equipo entendió bien y encaró con la máxima seriedad, porque realmente el rival te exige jugar de esta forma. Muchas gracias, queridos. Ahí está la conferencia de prensa del América. Déjenme hago un poquito más amplio esto que está por aquí. Esta fue la conferencia de prensa del América. Me pareció agradable,
inteligente. Creo que fue muy centrado en sus comentarios. No se excedió, no habló de más. Eso, la verdad, me gusta que los entrenadores no se vayan así de la cargada. Ah, sí, somos los mejores y ya ganamos y tanta. No, eso da de qué hablar bien del equipo. Me agradó, sinceramente. Son la conferencia de prensa fue completamente en vivo desde el Estadio Azteca. Así que muy bien por toda la gente que me ha estado acompañando aquí. Ya está la conferencia de prensa en el Club América. Ya lo puse, hermanito. Saludos, mi Chepe. Ese es el Edwin Javier. Se las puse completamente en vivo a toda la gente. ¿Qué les parece si cerramos la encuesta? A ver qué quienes fueron, mostrarlo, pausar la encuesta. Bueno, Henry Martin para toda la gente fue jugador del partido. También para mí creo que fue el jugador del partido. Déjeme quito esta parte de arriba. Fue el jugador del partido también para mí. Entonces, Henry, mostrar los resultados en el video. Ahí están. Y cerrar resultados. Mostrar. Ahí está. Ganó Henry Martin como jugador del partido por el esfuerzo, la entrega, porque es mexicano, porque se lo debía al partido anterior y que le había anotado un gol a Guadalajara. Creo que fue buen partido de Henry Martin. Resultados, cerrar. Ahí están los resultados. Gracias a toda la gente que estuvo por aquí conmigo, compartiéndolo, escribiéndolo. Les volví a poner de nuevo la transmisión. Vámonos a la gente de Face, de YouTube. Vamos a mostrarlo de una vez. Finalizar encuesta. Henry Martin ganó con el 41%. No se diga más Henry Martin. Es lo que dice la gente, porque ustedes son lo más importante. No soy yo, son ustedes, porque sin ustedes esto no existiría. Saludos a las más de a las personas que están conectadas en YouTube y en Facebook. Muchas, de verdad, muchas gracias. Me da mucho gusto, de verdad. Me da mucho gusto que estén aquí cotorreando conmigo. Hoy el América va a dormir, aunque ustedes no lo crean, de superlíder. Aunque gane el próximo partido, control más, papá, para que estás batallando. Mañana, no, bueno, el América ya es superlíder porque el juego de la jornada número 11 lo va a jugar el Querétaro. El Juárez contra San Luis hasta el 25 de octubre. Entonces, todavía faltan 3 semanitas más. Hoy el América llegó a 24 puntos. Mañana juega Tigres. Llegaría a 23 puntos, no nos alcanzan. Atlas lleva 15, Juárez 15, Atlético de San Luis 19, Pumas 15. Ya nos lo estamos yendo demasiado. Estamos robando la liga. El América con 11 partidos, 7 ganados, 3 empatados, 1 solo perdido contra Juárez, que ahí viene Juárez, con 15 puntitos y un partido menos. Goles a favor, tenemos 24 goles a favor y nos mantenemos todavía con 10 goles en contra. El próximo partido del América será contra el Mazatlán el viernes. Voy a pasar el partido para toda la gente. El partido es a las 9 de la noche. Para la gente de YouTube empiezo a las 8. Para la gente de Facebook empiezo a las 8 y media. Si quieren venirse para YouTube, vénganse a YouTube. Ya saben, en mi página de YouTube, de Facebook, en la parte izquierda. Ahí dice mis páginas, Millonetas, el otro del Chepe, Tribuna Azul Crema, el Chepe, YouTube, vénganse para YouTube. Ahí está desde Facebook. ¿Por qué? Porque hago esta misma dinámica, les doy las alineaciones, cuando pasan las alineaciones, en corto se las pongo. Ni siquiera tuve tiempo de ponerle marcador final, ni foto de miniatura de 4-0. Ahorita se los pongo, papá. Ahorita, mi rey. A ver. Mi cara de payasito de 4. Esta también es bien castrosa. Espérenme.
Por eso nos odian a los americanistas. Pero bueno, señores, ha llegado la hora de despedirme. Esas fueron las fotos que voy a poner de miniatura. Ha llegado la hora de despedirme porque tengo que ir por un garrafón de agua al Oxxo. Cuídense mucho, pórtense mal. Próximo partido del América se va a enfrentar al Mazatlán. La jornada 12, el viernes. El partido es a las 9 de la noche, pero en YouTube entro a las 8 y en Facebook 8 y media. Si quieren venirse a cotorrear, vénganse a YouTube y nos ponemos a cotorrear. Yo soy su amigo El Chepe. Gracias, gracias infinitas por seguirme, por acompañarme. Recuerden que a la América se le quiere, se le ama, pero nunca se le abandona. Adiós. ¡Y arriba la América!